de la banda, la bandurria, la bandeja. Arrancó un poco de ruido. Programa número 20, amigo. Tomá. Posta. Me gustan los números redondos, boludo. Programa número 20, amigo. Qué bien, boludo. 20 programitas. Se lo di Cortigosa este programa, que es el número 20. Entonces, qué grande. Ahí está. Igual, ¿por qué no lo gordo acá un día? Bueno, me encantaría que venga. Ya van a empezar. Tienen que empezar a venir gente que no es cantante, capaz, ¿no? Sí, sí. Tenemos esa idea. Mi amigo Ricky Blanco iba a venir hoy, así que me falló. No me mandó. A mí el día que me va a gustar es cuando venga Cucarda, boludo. Sí, Cucarda es máquina. Qué grande para el chat. ¿Podemos poner a cantar jugadores de fútbol, por ejemplo? Digamos, no, boludo. No hay que poner la quema, boludo. Después no la quema. Sí, no tienes tantas ideas. ¿Cómo anda la banda? ¿Todo tranquilo, muchacho? Por suerte, todo bien, boludo. Hoy me comí un hijazo de sí, viniendo para acá, boludo. ¿Qué pasó? No. Quilombo la ciudad, ¿no? Salí a las 6:30 de la tarde de mi casa, llegué acá a las 8, boludo. Y el fenómeno Luismi, boludo. El fenómeno Luismi. Sí, no sí, es el único cantante de México que está en Buenos Aires en este momento. Nosotros tenemos al otro. Claro, nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos al Posta, boludo. Hoy competimos con Luismi, digamos. Claro. ¿Cómo anda, muchacho? Muy bien. ¿Te costó bien llegar? Sí, me costó. Aparte juega River también, ¿no? También juega River, así que me agarró todo eso General Paz. Estuve tremendo ahí, boludo. Claro. Pero la gente prendía un poco de ruido, ¿eh? Siempre. Prendía un poco de ruido el clásico de los miércoles ya. La misa, como se podría decir. La misa de los miércoles, como pone a veces Paquito, que me gusta. Yo ya me preparé mi fernecito, como puse en la historia. Y volvió el ferné a la mesa. Acá, hola, así que eso me parece muy bien. Y la gente ya se va aprendiendo el chat. Como saben, hoy qué tremendo invitado que tenemos. Artista internacional, pregunto, ¿es la primera vez de artista internacional? Bueno, yo tengo una duda, ¿sabes lo que pasa? Lo trajimos al Traico, que es de Chile. Pero Traico y Valesca también, mira cuando tenía 5 meses, boludo. Por eso, no, asumiendo que Traico y Valesca... Ya son argentinos que el dulce de leche, podríamos decir Carlos Montalvo. Para hacer un poco de circus. Sí, Carlos Montalvo. Primer artista internacional en un poco de ruido. Bravo, ¿cómo crece un poco de ruido, boludo? Tremendo. Che, ¿cómo lo ve la gente? Yo lo veo medio trabado. Puede ser que me diga la gente el chat cómo lo ve. Capaz que estamos nosotros medio trabados todavía porque fue un fin de semana agitado. Es que no tengo los lentes, no sé. Este fin de semana, ¿cómo la pasamos, amigo? Sí, espectacular. ¿Cómo la pasamos? Muy bien. ¿Qué festejamos este fin de semana? Y festejamos el cumple de Pipo, boludo. ¡De Pipo! Tremendo. Es nuestro Relaciones Públicas, amigo. Es la fiesta de Pipo, es todas figuras, loco. Era una... ¡Mal! Sí. Me saqué foto con todo el mundo. Con Pipo, con todo el mundo. Tremendo. Estaba el Turu, estaba Jonathan, estaba Catate de la Iguana Mari. Gaby, el Roku también. Una estaba el Andy. Estaba Santi. Laucha, Gaby, el Cuac, el Loy, una banda de amigos que hemos cruzado. Estaban nuestros amigos de las hamburguesas. Estaban de las hamburguesas, que yo creo que sí, la Germu, me parece. No. Espero que esté todo bien, así que. No, mirá si lo quemaste, boludo. No. Cortame, empezamos de vuelta. Se portó bien. ¿Qué dice la gente de chat? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Se quejan de algo? ¿Por qué siempre se quejan de algo? ¿Qué tienen para quejarse? No, por ahora no veo quejas. Estamos bien. Nos saludan de todos lados, desde Uruguay. Aguante Peñarol, dice, desde Monte Grande. ¿Qué más? Desde Fénix, sí, acá el amigo. ¿Está el amigo? De Fénix. Sí. Vamos a decir. Era Posta. Sí. No solo que es Posta que está desde Fénix, Arizona, sino que nos mandó regalos, loco. Sí, nos mandó regalos y después vamos a hacer una. ¿Made in USA? O sea, No, son de acá, pero. Bien. Sí, la logística fue acá. Sí. Bien. El amigo es de Urquiza, nos trajo helados, nos trajo Fernet, así que muchísimas gracias a Lean de Fénix, Arizona. Y vamos a hacer una propuesta. Tengo muchísimas ganas de hacer una propuesta. Bueno. Sí. La propuesta viene de este lado. Me gustaría que la gente que nos ve desde lugares X, ¿sí?, se filmen en algún lugar icónico. Algún lugar icónico de su ciudad. ¿Qué banco sé yo? Rosario, la de la bandera. El monumento de la bandera. O lo que ellos sienten icónico. Por ahí son hinchas de Centrano de Ñuble, acá de la cancha. Claro, exacto. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Pum, ustedes suben la historia a Instagram, nos arroban y nosotros los vamos a ir subiendo a la cuenta de Un Poco de Ruido. ¿Sí? Y los mejores videos los vamos a ir trayendo al programa. Acá, claro, acá. Porque hay mucha polémica cuando dicen de Finlandia, de Groenlandia. Sí. ¿Es verdad o no? No sabemos cuáles son de verdad, cuáles son chupos. Entonces, es hora de empezar a tienen a que entender que para nosotros es un montón también, ¿no? Que nos digas, te estás moviendo de mentira. Vos sos soy mi primo de Luján, vale la basílica, me encanta. Sí, obvio, ¿cómo no? Lugares icónicos. Así no que tiene por qué ser, no sé. No, para la ciudad. Por ejemplo, yo en el fondo de mi casa tengo una iglesia. Sos de Fiorito, sacate una foto del Potrero del Diego, no claro, sé. Claro, cualquier cosa que sea icónico de tu barrio, de tu pueblo, de tu ciudad. Claro. ¿O no? Claro. Sí, exacto. Esa es la idea. Así que se filman un video, mandan un saludo para los pibes de Un Poco de Ruido y nos arroban ahí en el Instagram, en la historia, y nosotros las vamos a subir, ¿sí? Me parece perfecto.
Iba a decir algo y me olvidé que iba a bueno, decir. Bueno, yo voy a aprovechar entonces para redondear el cumple y meter el chivito, mandar un saludo a toda la gente que vino y a Limé, a Delicias Magui y a toda la gente que hizo posible el cumpleaños. Que aparte, un problema porque... ahí tenemos imágenes, mirá, mirá. Ah, bien, mirá, ahí estamos compartiendo con todos los pibes. El Javi también se evita, mirá nuestro productor tocando los timbales. ¿Eh? ¿Quién más está ahí? Estaba Andy. Emi, bacán, sonido, bacán. Te quiero, Emi, gracias por el sonido también. Estaba el Pucci Adri. Ahí tocando el acordeón. Sí, metimos acordeón, espectacular. Esa la regozó, boludo. Ese estuvo ahí todo y yo busqué. Cayó gente X que el no sabía. Topo, por ejemplo, que cantó. No, el Topo hizo el gran cierre de la noche. Con Leo Matioli, sí, Leo. Qué grande, boludo. Lo amo al Topo, boludo. Es un gran personaje. El Laucha. Saludo a Laucha, que siempre nos ve ese también. Bueno, y voy a contar dos anécdotas rapidito del coso. Bien, yo fui un piqui, como dice Paquito, un piqui volaje y me volví, sí, así sí. Que quiero escuchar. No, a raíz un poco de esto de que tiramos el flyer, que venga quien quiera, me escribe uno, me manda un audio, uno me dice, Pipo, decime que sos amigo mío, así mi germu me deja ir a la fiesta. Le mando un mensaje. Lucho, ¿no llegás a venir a mi cumpleaños? Lucho, no llegás a venir a mi cumpleaños y te mato, le digo. Vení urgente para acá. Se caga de la risa. No, boludo, amigo. Pipo es crack, boludo. Hola, ¿quién hace eso? Sí, olvidate. No, genio, sí. No sé si cayó Luchito, pero le hice la segunda. Y la otra de la torta que nunca salió a la cancha, pido perdón. ¿Qué pasó? Y estábamos todos re locos y no olvidamos de la torta. Así que me la... No sabía que había torta. Hace 5 días vengo almorzando, cenando torta, no, boludo. Bueno, gracias, Delicia Magui. Muy bien, amigo. Así que bueno, estuvo buena. Una fiesta que estuvimos tocando como 2 horas. Mal, pintó una tipo zapada ahí con todos los pibes, boludo. Mal, me re ¿cómo gusta la jam? ¿La jam? Es una jam, pero de cumbia. Claro. Es una zapadita. ¿Cómo se puede llamar? Hay que buscar un nombre. Hay que buscarle un nombre. La gente, preguntémosle a la gente. ¿Cómo se puede llamar? Sí, cuando se reúnen todos artistas de cumbia que suban al escenario cada uno con su instrumento a tocar. ¿Cómo le pondrían? Claro, ahí, a la de jazz le dice jam. Sí, al rock también se le dice jam. ¿Ah, así sí? Que, sí? Sí, sí, bueno, nosotros tenemos que inventar una. Ahí está, sí, tenemos que inventar una. Y bueno, así que estuvo buenísimo, che. Gracias por la invitación y gracias por los videos. Pero todo. No contamos qué nos mandó nuestro amigo Lean de Fuentes Arizona. Claro, también. Sí, bueno. Vamos y volvemos, sí. Es como que así sí, está sí, el programa. Sí, 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 porque yo quería que cuente eso y al final no lo contó. Perdón, porque ahí tiré la propuesta, pero no tiré los regalos que nos trajeron. Claro. Nos trajo helado. Nos trajo como 5 kilos de helado. Siempre que nosotros pedimos helado. Sí, hoy tenemos comida, helado para ti para arriba. Hoy no había comida, pero hay helado. Debuta el helado en un poco de ruido. Sí, perfecto. Y después, bueno, acá. Fernecito. Un fernecito, un par de coca, así que muchísimas gracias. Y el próximo programa seguramente que ya salga su video, porque tengo un video de él desde el estadio, ¿no? El estadio de... ¿Es un estadio de béisbol eso? No, de básquet. ¿De básquet? Los Phoenix Suns. Claro, los Phoenix... Claro. De la gorrita. Qué lindo. Así que, llega con delay la respuesta que hizo Dami, puede ser juntada cumbiera, entonces se le dice la zapada, la cum jam, acá cum jam la bautizan. Así que ahí tiramos... Bueno, un par de nombrecitos. Buena. La gente que nos tira la gente. Muy buena. Bueno, y hablando de cosas que han pasado en estos días, hubo un par de estrenos que nos gustaría mostrar a nosotros. Primero, bueno, el primero es porque es un artista que pasó por un poco de ruido y que está repuntando su carrera, que es porque después de esto lo motivó a seguir haciendo música, y es Junior. ¡Qué da! Que sacó un recontra remil mix por 3, a ver si lo tenés ahí para mostrar un poquito a la gente. Con ahí este mazo, ahí está, grande edad, me está intacto, amigo, ¿cómo hace, boludo? Mal. En los comentarios leí que era Peter Pan, ¿viste? Como que siempre... Sí, boludo, está igual. ¿Qué temazo? Si te vas, yo te voy a amar y volver, no... Sí, nada, no, 3 temazos, amigo. Sí, escuché todo el mix ese, a mí me gusta, yo te voy a amar, boludo. Ese tema sí, me parte la cabeza, sí, amigo. Sí, está sí, buena, sí, verdad, sí, que me encanta. Aparte, volviendo a su esencia, yo lo escuché y es Junior el primer disco. Es como un Junior remaster de HD, boludo. Está muy bien, tremendo. Así que vayan a escucharlo, Junior Mix espectacular para todas las previas de este fin de semana. ¿Ustedes lo escucharon? Sí, sí, yo lo escuché. Sí, a mí me encantó, te digo. El tema, el segundo tema, Yo te voy a amar, me encanta. Le queda espectacular. Ese lo elegí yo. Sí, es tremendo, boludo. Ese lo elegí yo. Y bueno. Cabeza de grabar de tener, sí, es tremendo. Cabeza de producto. ¿Qué ibas a decir? No, digo, mil disculpas. Disculpas. Sí, buenísimo. ¿Y el otro estreno que tenemos? Tenemos más estreno. Está Impacto Cumbiero acá, la banda de nuestro amigo Huguito. Impacto, Huguito. Impacto Cumbiero con otro mix zarpado por 3 también, ¿no? Si no me equivoco. Sí, por 3. Tremendo, tremendo. Lo vi entero, el video es genial, boludo. Me encanta. Lo tenemos ahí, Cevita, para mostrar un poquito, a ver. Zarpado, me encanta. Son canciones de Karol G, ¿no? Si no me equivoco, 3 canciones de Karol G. Uh-huh. Mirá. Amargura, TQG y... Ahí lo y él tenía razón, zarpada. Mirá. Aparte, le mandamos un abrazo a nuestro amigo Fore también, que siempre... La rompe. La rompe con esos videos, boludo. Zarpado, increíble. Calidad.
Alta quality. Recontra, remil, rearchi, recomendado, vayan a escucharlo. Mirá, qué lindas imágenes. Sí, sí. No ahora, cuando termina el programa. Y es un muy buen mix. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Costa Argentina. San Bernardo. Santa Teresita. Santa Teresita. Un saludo a la gente de la costa, que seguramente también lo está viendo. Lo vi que se pusieron a tocar en la calle y la gente se recontra aprendió. Eso lo vi, me encanta eso. Cuando las artistas y la banda así de la nada, vamos. Sí. Y la gente banca, Y sobre todo en la costa y darle un público. Y qué público. Cantante, ¿no? Qué cantante sí, también, bueno, amigo. Pasó también por acá, que cantó por con Nico. Sí, la chica que cantó con Nico Mattioli, claramente. Claro, porque sí. ¿Sabes qué? Está bueno aclararlo eso, porque un par comentaron en el video de Nico quién es la chica que canta. Bueno, se llama Sofi. Ahí está, vayan a seguirlo, y Impacto canta, Cumbiero, entonces. Claro, el Impacto Cumbiero, como tiene que ser. Sí, tremendo mix, loco. Me encantó. Y tenemos otro estreno más. Wow. De otro, acá, otro artista que pasó por un poco de ruido y dijo, loco, ahora voy a salir a romper todo. Y está Miguelito también con otro... Me siento, no sé, como un MTV cumbiero, sí, boludo. Sí. Como me encanta esta sección. Match Music, me encanta, ¿no? La sección también. Como del Moro. ¡Claro! Un bien. En la época de... ¿Dónde está? ¿Match Music era? En Match Music, sí, de ahí salió. Bien, del Moro. Sí, bien, sí, claro. Malboro sería ese, Sebastián Malboro. Mirá, ahí Miguelito. Está Miguelito. Está intacto también Miguelito. Con el también. Tema Me Enamoré. Muy bueno, loco. Qué grande mío, boludo. También, encima, bueno. Lo escuchás cantar y está igual, amigo, están todos iguales. Bueno, este programa tiene eso de que volvió a traer cantantes que todavía están en actividad y capaz que mucha gente no se dio cuenta. Claro, que estaban en actividad, claro, ¿no? Claro. Así que la verdad que estoy súper contento de que haya sacado un nuevo clip y que lo escuchen como lo escuchaban antes, intacto, loco. Y muchos elogios también en las redes para estos artistas, en el sentido de eso, qué bien que está en la voz, no necesita autotune, muchos de esos comentarios en el sentido apoyando acá la. Es verdad, porque acá, vienen y pelan así. A pelo, amigo. Acá se canta como así, se debe. Así que bueno. Y como muchas veces también comentó Pink, que a veces quizás los artistas no están totalmente recuperados el fin de semana. Algunos claro. Que vienen a hacer. Y así todo viene, le ponen el pecho y la verdad que acá sale una maravilla siempre. Tremendo. Pero bueno, vale destacarlo, claro, ¿no? También, un montón que a veces... de artistas que me dijeron, che, no estoy bien. Y le digo, boludo, si querés reprogramamos, no pasa nada. No, pero yo quiero ir. Y le ponen la mejor siempre para poder venir. Eso es un esfuerzo que... Sí. Recontra vale, sí. Amigo. Olvídate que sí. Y ahora tenemos un problema, porque dice... Sí. Sección a debatir. Sí. Para, y sí. Terminó los estrenos. Sí. Listo. ¿Qué vas a decir? No, me quedé con ganas de ver algo más, no sé, boludo. Ahí sabe que iba el tucutum. Listo, se cerró la sección. No, porque ¿qué pasa? Acá en el listado, en el listado del programa, porque nosotros somos unos pibes muy organizados, dice sección a debatir. Sí. Como diciendo, no tenemos nada que poner. ¿Qué pasó? ¿Qué carajo vamos a decir? No, pero ¿puedo contar algo que me gustó mucho? ¿Lo vieron el video? Ese de Carita Negra, el de del 488, el boleto de ida, boludo. Está muy buenísimo. Me cagué de risa, amigo. No me avivé de ponerlo para mostrarlo, pero muy bueno. ¿Qué artista, amigo, para que venga? También. Sí, sí, lo han pedido. Está, lo han pedido también. Sí, sí. A mí me gustaría un contrapunto de Carita Negra chimpancé, ponele, boludo. Mirá, sí, la gente qué opina de eso. Estaría bueno. ¿Qué ¿no? dice la gente? Sí. Yo creo que le va a gustar. O sea, ya se abrió el no, contrapunto. Pero lo abrimos ahora. Acá dice, acá dicen que saludos desde Moscú. Me tiraron, no creo, ¿no? Poco creíble, sí, boludo. Ya desde que llegó el video ese de Phoenix, Arizona. Sí. Yo digo Phoenix, no sé si se pronuncia así. Phoenix, claro. Phoenix, Arizona. Sí, estoy, saludos de Moscú, bueno, desde la Plaza Roja, que me mande una foto ahí, desde el Kremlin. La Plaza Roja. Mira, ahí llegó el... Ahí está, el Pendra. El Super Pendra. Al Judas traigan también, bueno. Está para venir, Walter, ya hablé con él. Mirá, ahí está, hablé con su representante para venir. Sí. Es desde Carita versus Macaco, dice, ya vino Macaco, pero estaría buenísimo. Pero ¿por qué no? Más adelante, sí, estaría buenísimo. Ah, ok. Bueno. Dalila, nos encantaría. Dalila, ¿vieron que estuvo con María Becerra? Sí, ay, que María Becerra fue al tropi. Bueno, para hablar también. Ya que estamos y no tenemos nada que por onga hablar. Y es verdad, boludo. No laburó nada esta semana, boludo. No, se rascaron toda la pelota. No, ¿qué pasó con la producción? Solo porque puso sección a debatir acá, nada más. Porque sí, ¿viste? Bueno, chicos, me tengo que ir, disculpito. Sección a debatir. Inserte sección. Sección libre, ¿viste? Tipo. Es lo mejor que nos puede pasar, que nos dejen no dejen la pelotudez. Sí, che, muy bueno, boludo. Banco mucho que artistas que no son del género pisen boliches que son súper cumbieros. Eso claro. Banco un montón. ¿A quién más vi? Porque yo pero no bueno, me acuerdo... María Becerra, obviamente no la conozco, pero siento que tiene algo de mi amiga Maru, mi amiga. Siento que tiene algo de cumbia. Grabó con Los Ángeles, grabó con Rafa. Sí, yo sí, creo sí. que le debe recontra gustar también. Y no sí, debe ser. Si no, tampoco, si no, no iría al tropi. Habiendo tantos lugares para ver a Dalila, ¿no? Sí, bueno, no sé. Che, ¿qué artistas a traer, Dalila, no? Y estaría buenísimo. A mí el día que la traigamos. ¿A quién podemos entongar ahí, Paquín? ¿A Jorgito? Ah, ¿Jorgito okay. Vide? Ahí está. Ahí está. Bueno. Ahí está. Listo. ¿Cómo hay que avisar a qué? Ah, te vamos a estar el jueves.
Ah, okay. Bueno, yo sí perdón, tengo que pasar el chivito. Sí, dale, pero... Mañana jueves, en Cyrano de Ramos, el Pinky en vivo. Mirá, vamos. Bien ahí. Bueno, y después, qué lindo, Cyrano de Ramos. Todo fiesta privada, ¿no? Cyrano de Ramos, sí. Viernes por uno y sábado por dos, fiesta privada. El único lugar donde me puedo venir, que están todos invitados, es a Cyrano este jueves. Ah, ok. Bueno, puede ser, ¿eh? Ahí, yo, viste que yo me prendo en toda la joda. Mira, vos me llamas. No avisó nada y te cayó en Madrid el lunes, ¿no? Sí. No, sin avisarme. ¿Cómo estuvo Madrid el lunes? Ya que estamos. Estuvo espectacular. Sí, estuvo Lechuga, ¿no? También estuvo Lechuga. Qué grande, cómo la rompió. Qué showman, la verdad que lo quiero un montonazo. Qué personaje. Encima, ayer, Sala, que me pasó, ¿viste ese meme cuando tipo... No vas un día a clase y cae Messi? Bueno. ¿Qué te pasó? No, ayer también me invitó Lechuga a la casa, pero viste, él es que te llama y te dice, venía a comer un asado. Pero te dice así, venía a comer un asado. Venía a comer un asado. No es que es mentira, vamos a comer un asado y va y lo arma, boludo. Sí. Ya me ha invitado también. Y yo le dije, hijo, tenía algo que hacer, no podía, tenía un compromiso, cayó Pablito Lescano. Sí, tanto. Quería morir, boludo. El famoso no. Qué bajón, sí. Pero bueno, te quiero una banda, Lechu, y ya voy a comer un asado. Lo mismo pasó con la gente. Y también va a venir al programa, lo queremos acá en el programa también, que tiene una banda de cosas para contar. Olvídate. Sí, lo que te iba a decir es que lo mismo pasó con la gente de Avanza. El domingo a las 10 de la mañana, che, vamos a la ay, isla. Más temprano. Sí, llame más temprano. Yo no puedo salir así, viste. Necesito permiso. Los vi a los chicos que... De Free Flow. De Free Flow. Ahí está. Y no me llegó el mail a nosotros. No, voy a asumir la culpa a mí el sábado. Los invitaron los chicos de Free Flow. El sábado mandó Dani. Que al día siguiente iban a ir a la quinta y yo estaba en otra cosa. No le di pelota. Le quiero agradecer a Dani que me trajo un regalito por el cumpleaños. Dani, si estás escuchándome por ahí, en tu casa te quiero. ¿Está acá o está en la casa? Gracias, Dani. Y ahí a los pibes de Free Flow también, que no nos invitaron el sábado, pero bueno, igual le mandamos buena onda, agua. A mí me cayó el mensaje, venite, y ya se escuchaban las olas del barco donde estaba yendo para allá. Así que a último momento, pero bueno, gracias igual. Pará, vendamos, porque tenemos que vender. Tenemos que vender, porque en el programa de hoy... ¡Oh, esa es la probadita! Perdón. En el programa de hoy tenemos entradas para regalar. ¡Es verdad! Al final me hice el pelotudo y teníamos un montón de cosas para hacer. ¡Claro, boludo! O sea, que si no me la nota no me acuerdo. Sección a debatir, ahí estaba, ahí todo esto. Tenemos, muy importante, entradas para Sin Miedo el 27. Dos pares de entradas, o sea, cuatro. Pero aparte esa fecha está agotada, ¿o no? Sí. Está agotada. ¿Y quién te da dos entradas? Sí. Nosotros, papá. Porque vamos a estar ahí, si no, ni nosotros la tendríamos tampoco. me mandó un mensaje una piba, Brenda, me dice, che, necesito entradas para... Bueno, venía a participar. Venía a participar. No te la puedo mandar a tu casa. No, tenés que venir a participar, Brenda. Así que, y tenemos también, aparte de esas dos entradas... Está conmigo Ernie acá de Sinaloa. Gente de Sinaloa, muchísimas gracias. Ernie. Tenemos no solamente dos entradas. ¿Qué más tenemos? No sé el arreglo. Sí, yo sé. Porque yo te cuento. Porque en el Templo de Floresta, este sábado en el Templo de Floresta... ¿Quieres pasar, Ernie? Vení a pasar, Ernie. Dale, venga. Sin miedo, Ernie. Ya está, te comprometimos. Los aplausos para Ernie. Ernie, querido. ¿Va a estar Meta Guacha este sábado? Meta Guacha, sí. ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? ¿Todo tranqui? Bien, gracias por venir acá. Buenísimo el cumpleaños. Espectacular. Yo no me acuerdo quién vino, quién no vino, boludo. Gracias, amigo, por venir. ¿La pasaste bien? Espectacular. Estuvo lindo, la pasamos lindo. Que nos cuente, Ernie, ¿qué se gana el que viene? Bueno, vamos a tener... hay que mirar la cámara, ¿no? Y más cerca del micrófono también. Vamos a sortear una mesa. Ahí va. Acomódate. Una mesa para 8 personas con 20.000 pesos en consumo. ¡Eh! Y dos pares de entrada podemos tirar. ¡Bien! Ya, ahí está. Ya la quieren. Bueno, pero... No, atrás de cámara ya está. No, gente de programa no la puede ganar. O sea, entran 8 personas y tienen para escabiar... Entran 8 personas gratis, 20.000 pesos en consumo. Y después aparte dos pares de entrada. Y aparte dos pares de entrada. Como un segundo premio. Perfecto. Segundo, tercer premio, como ustedes quieran. Ahí está. Y se lleva puesto el show de Meta Guacha. ¡Qué bueno! Meta Guacha en vivo. Toda la banda sonando en vivo. ¿Estás pasando música, Ernie, vos? Y hasta este fin de semana estuve pasando yo y ahora ya... Yo cuando arranqué banco, pasando yo. Banco. Cuando yo arranqué con Sinaloa, arranqué pasando yo música. Ahí está. Y después, a profesionalizarse. Escúchame. ¿Con qué arrancás la pista? Un primer tema. ¡Pum! Así. No, tengo que levantarla. Te armo una previa. No, pero yo la quiero levantar. Dalila. La quiero levantar. Matiola.
levantar. Arranco arriba. Un poquito ahí. El arriba, el tema arriba. Porque el de levanto. Él, porque el de él es el de el polaco. Yo, el, mucho colombiano. Bien, 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 bien. Mucho colombiano. Sí, perfecto. Sí, 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 bien ahí. Prevalece más el colombiano que los demás estilos. Perfecto. Bueno, es que me hace acordar mucho a Bus. Claro, mira, sí, sí. Como al una finado, mezcla al finado de todos esos boliches que para íbamos que no, cuando éramos claro. chicos. Para que no conoce, ¿dónde está Sinaloa, Ernie? Juan B. Justo 6501. Que es el barrio de Floresta. Esto es Floresta, sí, sí. Bueno, bien. La no cuadrita hacerlo. De Nazca, ahí nomás. Perfecto. Me pare... No lo voy a hacer el chiste, Bueno, el aplauso grande. Gracias, Ernie. Ahora vamos a sortear. Gracias por el segundo bloque. A toda la gente. Dale, gracias. Gracias, amigo. Ernie, los aplausos de frente para Ernie. ¡Cagú! Escuchame una cosita. Bueno, ¿cuándo lo vamos a sortear esto? Así la gente está ¿sí? en el segundo bloque. Sí, en el segundo bloque. Listo. Vamos. Tenemos que hacer un tiempito, ¿eh? Sí, sí, pero esperen que yo todavía como... A ver. ¡Ah! ¡Está bien! Está para arrancar. Perdón, estoy probando todo porque llegaron los samples a último momento. Estuvo complicado. Cayeron los permisos de la aduana, se habilitaron. Sí, me cayó pedazo todo, amigo. Entonces, ¿hay rocolita colombiana hoy? Se podría decir que sí. ¿Antes que arranque la rocola? ¿Te soy sincero? No me acuerdo ni qué armé, boludo. Así que vamos a lo que salga. Dale. ¿Te parece? Dale, presentalo, amigo. Pará. No, ni tanto. ¿No? ¿Sí? ¿Decí que no? ¿Vos decís que perro? No vale ni para presentación. No, la verdad que no, amigo. Mandale cumbia, entonces. Licenciado Pinky Rec. Escuchate, ¿eh? Até nomás porque... ¡Ah! Bien, boludo. Amigo, la arriba tuvo un momento que se cayó a pedazos. No, amigo, la gente acá en el chat. Se cayó a pedazos. Es la esencia de este programa. Después la hacemos amigo. De vuelta, con es la esa, para que quede el recorte, boludo. Dale, perfecto. Pero es la esencia. Nosotros somos así. La gente piensa que nosotros somos todos profesionales. No, bien, loco. Boludo. Nosotros somos pibes de barrio que nos sentamos acá, nos pusimos a hablar de cumbia y salen estas cosas. Y acá estamos, boludo. Claro. Ya hicimos 20 programas. ¿Qué te pasa, amigo? Vení la contada, boludo. Hacemos 20 programas. Exactamente. Me cago de risa porque llegó a último momento, ¿viste? No sé si está pasando el pendrive por ahí. Es como el jugador cuando baja del avión y sale a la cancha ese mismo día. Había que sacarle a la cancha. Qué bien, boludo. Bueno, ¿estamos para meter una pausa ya? No. Tenemos que vender. Ay, perdón. Tenemos que vender. Hoy estoy para atrás. Tenemos que vender. Estoy descolocado, boludo. Vamos a arrancar vendiendo el espacio. Venimos al espacio. Muchísimas gracias a la gente de Avanza Producciones. Este lugar a donde podés hacer stream, donde podés hacer podcast. Es más, hasta podés hacer videoclips. Claro. ¿No? ¿O no, Hugo? ¿Podemos hacer videoclips acá? Tremendo. O sea, ¿Qué onda un poco de chucu que metieron en la semana, boludo? Sí, mal, ¿eh? Pero había Fabricio haciéndose el Pinky, Amarito haciéndose el Dami, boludo. Che, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Llegaron entradas para Cyrano mañana también. Llegaron entradas para Cyrano también. Bien. Pero se nos va el programa en sorteo, muchachos. Bueno, lo vamos a hacer. Está bien. Escuchame, Hugo, a donde te vea que querés hacer otro programa con un poco de ruido, se pudre todo. No, pará. Mentira. No, mentira. Pues yo vi un pibe con un teclado acá, boludo. Claro, boludo. ¿Qué pasa? Sí. Un abrazo grande a los pibes. Era Punky. No era Pinky. Son todos amigos nuestros, Fabri. Bueno, mira, viste, cuando pasa Marito. Los Simpsons, el bar trucho. Claro, el de Shelbyville. Ahí está. Sí, sabemos. De Fabri, te queremos. Así que bueno, cierro. Avanza, podés venir a hacer cualquier cosa que ellos te solucionan todo lo que es imagen. Así que los esperamos en Avanza por cualquier idea que tenga. Me parece perfecto. También tenemos acompañándonos, como siempre, a la gente de Siscool San Martín. Qué genio, como tiene que ser, siempre bancando un poco de ríos del programa número uno, como siempre digo. Así que les mandamos un abrazo grande a todos los que hacen Siscool San Martín, que son un montón. Les mandamos un abrazo grande. Y también está, como siempre, Santori Sport, bancando. Santori Sports. Bancando los trapos. Del día 1. Hotel Bamú no lo pasamos más porque dijo Dani que está cerrado. Esta semana. ¡Ah! ¡Semana Santa!
Semana Santa, Semana Santa. Sí, 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 Semana Santa lo tenía habilitado, dijo Dani. Así bueno, que entonces lo vendemos también. Vendemos Hotel Bambú en... Hotel Bambú en Valeria del Mar, como tiene que ser. A donde se puede pescar. Claro. Porque no... porque el otro día no se y puede. Y te lo puedes encontrar a Chanchín, por ejemplo, que está vacacionando también. Es verdad, ¿no? Es verdad. Porque en una de esas va y... No sé, porque parece que no leí. ¿No? Si no, lo ibas a escuchar en la otra habitación diciendo ¡qué calor! Así que bueno, ahí está, Hotel Bambú, para toda la gente que quiera ir a vacacionar. Ahora sí, estamos. Estamos para meter una pausa. Cualquier cosa este programa. No vamos a una pausa. ¿Qué pasó ahora? Estaba así, cool. Sí, boludo, el primero. ¿Cuántas? Pará. ¿Cómo que no? Sí, Cool San Martín, ya lo dijimos, papá. Sí. Acompañando al día uno. Estamos todos pelotudeando. Estamos todos. Este programa se termina hoy, me parece, muchachos. Muchísimas gracias. Bueno, llama 20. Ahí está, lo pasamos de vuelta, sí, Cool San Martín. Le mandamos una abrazo grande a todos. ¿Qué hijo de mí? ¿Dijiste que hay 4 entradas para Cyrano, amigo? ¿Cuatro? ¿Cuatro para Cyrano? Bueno. Para verme a mí, claramente. Más entradas. No participan ahí. No, ¿cómo que no? Quedan Ramos, si no, no le contamos a la gente. Sí, así que, no participen, si no van a poder venir mañana. Sobre Avenida Rivadavia está eso, ¿no? No, Gaona. Sí, te digo, te miento. Sí. Gaona. Es un clásico de Ramos. Sí, los jueves iban de por ahí, justo cuando tocó yo. ¿Anduviste por ahí? Jueves muy de pirata, ¿o no? Sí, no tengo ni idea. Es una salida de pirata la de jueves, ¿no? Dicen. No me quemé. No me quemé, bueno, está bien, perdón. Así que bueno, metemos ahí una pausita. Escuchame, eso, ¿puedo mandar una pausa? Sí, porque manda una pausa. No, todavía no, boludo. Estamos como Chanchín. No, estamos como Chanchín que no dejaba, terminar. Estamos igual, boludo. Hoy nos autodespedimos todos, boludo. Nos echamos todos. Vamos. Ahora sí, vamos una pausa, seguimos, volvemos con Carlos Montalvo, que ya está acá al lado. Nos vemos. Vamos bien.
ya volvimos de la pausa y estamos con el señor Carlos Montalvo. Los aplausos bien fuertes. Nos colgamos a hablar como si tuviéramos al aire y empezó a contar un montón de cosas. Que bueno, Nos olvidamos. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien. Contento de poder estar aquí. La verdad que me da mucho gusto que me inviten. Les agradezco la invitación. Y siempre feliz de estar en Argentina. Argentina se ha vuelto para mí como una segunda casa, como un segundo hogar. Porque a partir del 2016, yo vengo 3, 4 y hasta 5 veces al año acá. Y me paso un mes, mes y medio por aquí. ¿Ahora hace cuánto está más o menos? Desde el primero de febrero. Hace unos cuantos días. Sí, sí, sí. Desde el primero de febrero. ¿Y sos un tipo que recorre la Argentina o en el lugar donde está donde residís ahora? ¿Salís a caminar por ahí? Claro. ¿Dónde está? Yo ¿dónde? Normalmente me he quedado siempre en Capital Federal. Okay. O sea, te conozco todo por ahí. Ajá. Y bueno, he ido a un montón de lugares. Ya he ido a Tierra del Fuego, Ushuaia, he ido a Misiones, Chaco, Corrientes, he ido a Salta, Jujuy, a Santiago del Estero, Tucumán, Mar de Plata, Río Negro, Río Gallegos. Toda Argentina te conoces. Qué bueno. He andado por toda la República Argentina. Y te hago una pregunta muy que es una pregunta que siempre le hago a la gente que viene de afuera. ¿Qué es lo que te enamora de Argentina? Y mira, yo creo que en mi caso. Sí. He aprendido a ser como un poco argentino, ¿me explico? Te explico por qué. A ver, ¿por qué? Cuando yo termino mi etapa con Ángeles Azules, entro a un grupo que se llama Cañaveral. Sí, obvio. Después de Cañaveral me hago solista. Ah, está bien. Pero durante 10 años, como dicen ustedes, nadie me daba bola. ¿Sí? Bueno, esos 10 años fueron terribles para mí porque, o sea, el artista vive del público, vive de estar constantemente trabajando. Cosa importante porque yo nunca he tenido un trabajo alterno a la música. Nunca he tenido un negocio aparte de la música. Vivo estrictamente de la música y era muy complicado. Okay. Entonces empiezo a hacer giras a Estados Unidos, que es donde inicio ya como solista. Y en el 2015 y en el 2016 va un chico a verme de Argentina para proponerme venir. Y vine. A partir de eso ya no me he ido. O sea, voy y regreso. O sea, en 2016 es la primera vez que viniste a Argentina como solista. Claro. ¿Te acordás el primer show que hiciste en Argentina como solista? ¿O de Tima Tanto? Mira, no, está bien. Fue un lugar que se llama Quincho... El Quincho José Paz. Sí. Y bueno, pero el que más recuerdo de esa primera gira es Jesse Jane. Claro. Jesse Jane. ¿Sigue estando Jesse Jane? Sí. ¿Y Ciro Casanova? Sí, Ciro Casanova. Un vidrio. Ruta 3. Pero ya no está abierto. ¿Sí está abierto? No sé. Me parece que no está abierto. Okay. Pero no sí. Había reabierto hace poco y ahora cerró de vuelta. Cuando, en esa primera gira, cuando yo conocí al público argentino, me emocionó. Me estremeció. ¿Qué es lo que te emocionó? Te voy a decir porque hay una gran pasión por la cumbia en Argentina. No se puede hablar de otro tema que no sea cumbia. Entonces, bueno, y fútbol. Okay, claro. Sí. ¿Por qué es tan importante Argentina en mi carrera como solista? Porque es el motor impulsor de la carrera de Carlos Montalvo como solista. Okay. A partir de que vengo a Argentina, voy a Paraguay, voy a Bolivia, voy a Brasil, y estos 4 países me llevan a España... Francia, Italia, Suiza, Suecia. Fue como un trampolín. Claro. Argentina para mí es muy importante en mi carrera. Mira. Bueno, le pasa a muchos artistas argentinos con Bolivia. Ponele. Al entrar en Bolivia entran también en toda la colectividad que vive en España, que vive en Estados Unidos. Así que, bueno, lo más o menos entendemos por dónde va, la verdad que es una locura. Y yo te quiero preguntar algo porque tu entrada a Ángeles Azules, ¿en qué año es? En el 99. En el 99. Es muy pegado a que se va... Charlie Decide. Claro. Sí, en realidad yo entré por Charlie Decide. Claro, ok. Mira, a lo mejor algunas personas compartan lo que te voy a decir y otras estarán en desacuerdo. Creo que los cantantes representativos de Ángeles Azules, han habido muchos cantantes, pero creo que el primero fue Raimundo Espinosa, sí, que ahora es Raimundo colombiano. Obviamente. El segundo fue Charlie Decide, que es Ángeles de Charlie. Después sigo yo. Obviamente. Ahí. Estamos hablando de 3. Después de ahí, te puedo nombrar, sí, a Marcos Vargas. Claro. Y a Valentín Garza. Uh-huh. De ahí, los demás, por ahí también Sergio Bucio. Uh-huh. Pero acá, Sergio Bucio en México no funcionan mucho sus temas, pero acá sí funcionan. Okay. Claro. Y a lo que voy con esto, que vos tuviste una complejidad que es, todos sabemos lo difícil que es hacer un éxito después del éxito, ¿no? Claro.
Porque era, como decía, hay que ponerse a la altura de lo que era Charlie. Y el disco que grabaste, el primero, es un montón de éxitos con tu voz. Es increíble. Y mira, pasa una cosa. Creo que Ángeles Azules tiene el secreto, bueno, sí, los grandes cantantes que han pasado por ahí, pero creo que el compositor, que es Jorge Mejía Avante, al cual agradezco que me haya dado la oportunidad de estar en esa gran agrupación, tenía el toque para que la gente recibiera su música, ¿no? Entonces, creo que mucho del éxito de Ángeles Azules, si no es que todo, se debe a este señor, al compositor. Okay. Y arreglista, porque también hacía los arreglos. Entonces, cuando a mí me llaman para Ángeles Azules, es curioso porque yo soy salsero, en realidad. No soy... Entonces, cuando a mí me llaman para Ángeles Azules, me sorprendió. La verdad que me sorprendió porque yo nunca imaginé estar en un grupo. Es más, no sabía yo de cumbia nada. Okay. No escuchabas cumbia hasta el momento, digamos, ¿no? No, o escuchaba cumbia porque, bueno, en algunas agrupaciones en las que estaba, tocaban cumbia, pero a mí no me daban para cantar cumbia. Claro. Siempre me dieron salsa. Perdón, Carlos, ¿qué parte de México sos? De Veracruz. De Veracruz. Sí. Ahí bueno, también nos contaba tiburones, que era claro, de los tiburones. Que nos contaba antes. Claro, lo que pasa es que mucha gente cuando venga acá o a cualquier otro país siempre dice, pero no hablas como mexicano, digo, no, porque yo soy de la costa. Mirá, tiene otro acento, mirá. Perfecto. Es como cuando vas a Tucumán, no hablan igual que los porteños, ¿no? Exacto. No hablan igual, no sé, en la parte norte de Misiones, que parecen más a los paraguayos. Sí, o en Córdoba es otro acento totalmente distinto. Así pasa en México. Sí, sí, sí. Yo quería volver al tema este de que sos salsero y quería preguntarte quién era Carlos Montalvo antes de ser cantante profesional. Y la pregunta va también dirigida a lo que escuchabas, a toda esa infancia que tuviste hasta llegar a ser cantante profesional. Y bueno, mira, te lo resumo. Desde que tengo uso de razón, me gustó cantar. Por ahí empezamos. Bueno, después, en la primaria, en la secundaria, siempre me llamaron para los coros de las escuelas. Pero siempre tenía una participación solo. Lamentablemente, mi papá sí le gustaba que cantara, pero no le gustó que yo me quisiera dedicar a la música. Claro. Como un montón de padres, sí, ¿no? Y sí, lo que pasa es que yo estaba estudiando medicina. Me quedé en el tercer semestre de medicina por dedicarme a la música. Mira, y los padres querían que uno estudie. Claro, y aparte soy mecánico naval, o sea, mecánico de barcos. ¡Wow! Porque mi papá era mecánico de barcos, también mecánico naval. Y cuando yo decido dedicarme a la música, desde ese momento hasta ahora que tengo 36 años cantando, te vuelvo a repetir, nunca he tenido otro trabajo aparte. Siempre ha sido la música la que me ha mantenido durante 36 años. Qué bueno, y es muy normal que muchos artistas quizás por momentos también tengan otro trabajo y demás, hasta que logran quizás consagrarse. Pero bueno, está bueno y lo decís con mucho orgullo también. Claro, o sea, mira, yo creo que hubo un punto, ¿cómo se dice? Un punto puta medio, de quiebre. Donde yo me doy cuenta de lo que en verdad estaba yo haciendo, ¿no? Porque yo no me daba cuenta, para mí lo mismo es cantar en un lugar gigantesco que con 10 personas, o sea, eso es lo mismo para mí. Claro. Pero ¿qué pasa? Cuando llega la pandemia y tuve que parar totalmente durante un año, 8 meses, fue complicado. Fue complicado económicamente, fue complicado emocionalmente, fue complicado por muchas cosas. Pero ¿qué pasa? En ese momento me doy cuenta de lo que vengo haciendo. Uno no se va dando cuenta porque viajas a un país y subes un escenario, subes a otro. Aquí hemos llegado a hacer hasta 25 shows en un fin de semana. Pero no tienes tiempo a pensar, digamos. Sí. Claro, o sea, tú estás haciendo tu trabajo, pero no te pones a pensar qué es lo que estás haciendo. Claro. Entonces, en una entrevista en pandemia, que fue de esas... sí, virtuales, claro, sí. Me hace una pregunta una chica, no recuerdo su nombre, y me dice, pero tú te das cuenta de lo que estás haciendo, de lo que has hecho en México, ¿no? Una chica que me entrevistó en México. Y para mí lo mismo era como lo hacía en la salsa, ¿me explico? También que tenía que hacer muchísimos turnos, cantar muchísimo tiempo. Y le digo, no, en realidad yo subo a mi escenario, me gusta hacer lo que hago en el escenario y no me fijo qué es lo que estoy haciendo. Pues mira, te lo voy a poner, porque ella como que hizo una investigación, ¿no?, de todo. Uh-huh. Me dice,
viajas a 15 países en el año. Trabajas en los mejores. Sabía más que vos, digamos. Claro, claro, porque yo no me había. Nosotros decimos, no me había caído el 20, sí, sí. ¿No? Ah, mirá. O sea, entonces, decía, y sí es cierto, ahí empecé a pensar en qué había hecho, ¿no? Cómo iba mi trayectoria. Dice, has grabado dentro de la salsa con un señor que se llama Diego Galé, que es el que le graba, sí, a Marc Anthony, el que le graba a Maelo, el que le graba a un montón de gente súper importante en la salsa. Percusionista, ¿no? ¿Eh? ¿Percusionista? Sí, percusionista. Él me grabó, me llevó a Medellín, Colombia, a grabar a su estudio. Donde te digo que han estado grandes personalidades de la salsa. Y después de eso, he recibido un montón de reconocimientos en cuestión de salsa. Y en la cumbia, dice, has estado en Los Ángeles Azules, en Cañaveral. Ahora como solista viajas a 15 países. Que, o sea, en México creo que no hay un cantante que haga eso. Claro. Que viaje a tantos países, porque de repente vas una vez y no vuelves a ir. No, tú estás constante. Volver es lo difícil a veces. Claro. Yo voy 2 veces a Europa al año. Y acá vengo 5 veces, 4 veces al año. Wow. Aparte de ir a Paraguay, aparte de ir a un montón de lados. Entonces te digo, o sea, para mí eso yo no me daba cuenta, porque yo estoy haciendo mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo. Pero cuando ya te pones a pensar y dices, creo que he hecho algo bastante bueno, ¿no? O sea, ¿qué te parece? Sí, sí. Ni hablar. Para que recorrido. Tengas aceptación en tantos países. Claro, y te voy a decir, o sea, para nadie está oculto que mucho de eso se debe al listón de tu pelo. Okay. ¿Me explico? A Los Ángeles Azules, a que ellos me dieron oportunidad en su momento de participar. Y yo le tengo mucho respeto, tanto a la agrupación, como a los dueños, como al compositor. Y agradecido con ellos siempre, porque si no hubiera sido por eso, a lo mejor siguiera yo en la salsa. Está bueno que lo recalques. Claro, sí, eso mismo iba a decir. ¿Tenés relación actualmente con ellos? ¿Hablás de vez en y cuando? Mira, algo bien curioso. ¿Son de la misma zona allá en México? No. Es de Iztapalapa, o sea, ¿no? Yo soy de la Ciudad de México también, pero yo vivo en el centro de la Ciudad de México. Iztapalapa es como a las orillas. Ok. Nos estamos situando en el comercio. Sí. Me encanta, porque a mí me gusta saber todas esas cosas. Claro, los barrios y esas está cosas. Está bueno, así. Me encanta. Y claro, Iztapalapa es un barrio. O sea, mirá, un barrio fuerte, bravo. Mirá, okay, picante. Digamos. Picante, como dicen ustedes. Sí. Okay. Entonces, yo soy del centro. En el centro es como más... Más tranquilo. Y no cheto, pero sí más tranquilo. Claro, sí, es un poco entiende. Como acá. Sí, sí. Está reargentinizado. Sí, estás argentinizado. Ya está reargentinizado. Ya está reargentinizado. Sí, sí, sí. Falta que nos diga entiendo. Boludo. Y, no sé. Y dale boca. No sé. Claro. No te digo porque luego con los chicos en la camioneta cuando viajamos. Por cierto, aquí está uno de mis muchachos, sí. Bajista. Y empiezo a... Pues, a tratar de hablar como ustedes, como argentino. Pero meten algunas palabras que no son apropiadas para salir al aire. Claro, no. Acá se puede decir de todo, bacalo, acá tranquilo que... A mí me quedó una preguntita justo que estabas hablando de las bandas de salsa y quería trazar tipo un paralelismo. ¿Las bandas de cumbia de acá son similares en lo que es trabajo a las bandas de salsa que recién comienzan? O sea, ¿las bandas de salsa ya tienen que trabajar un montón como cuando inician? Y mira, pasa una cosa... Vamos a empezar por los géneros, los dos géneros. La salsa es elitista, definitivamente. Okay, perfecto. O sea, la vas a escuchar en ciertas partes de la Ciudad de México, en Veracruz, por supuesto, y en algunas otras ciudades. ¿En serio? Yo lo tenía como una cosa popular, la salsa más popular. Claro, todo el mundo conoce la salsa de México, más que acá sí. Y mucha gente va y va a clases de salsa y todo esto. Pero no en todos los lugares de la República Mexicana se puede ir con un grupo, porque no es como muy aceptable. Y no es que no sea aceptable, lo que pasa es que la gente no sabe bailar la salsa y eso es lo que les da miedo. Es ahí donde parte, por eso no se inclinan mucho hacia la salsa. Bueno, y la cumbia es popular totalmente. Totalmente. Y la bailamos cualquiera. La diferencia es que te digo, por ejemplo, te pongo el mapa de México. Dale. ¿Sí? Y es México, la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, por ahí Cancún, y párale de contar. Y la cumbia es toda la República Mexicana. Claro, claro. ¿Me explico? Es más sectorizado. Es popular. Vas a Estados Unidos y pasa lo mismo. Vienes acá y es por todos lados, es cumbia. No sé, cualquier otro país, siempre la cumbia tiene más fuerza que la salsa. ¿Hay un grupo reconocido de México que vos digas, este es... hoy por hoy, o históricamente es el número uno, digamos, de México? Ha habido etapas y, bueno,
Le agradezco a Dios porque en todas las etapas buenas de los mejores grupos estuvo de Carlos Montalvo. Ah, bien. Sí, la Sonora Señorial, la Constelación, la Revelación, ahorita actualmente Controversia, la Típica, o sea, son grupos que son o que en su etapa fueron número uno. Sí. Y en todos estuve. Qué bueno. La Típica también lo sabía, mirá. Y casi todos grabé. Mirá. Bueno, eso es un gran dato, ¿no? Porque también decir estar, pero no tener un éxito es como, está bien, estuviste, pero no tener. Claro. A Carlos lo avalan los éxitos, sí, sí. que es lo que realmente vale, ¿no? Fíjate lo que pasa, que es curioso, ¿no? Yo me voy 4 años con Ángeles Azules y 1 año y medio con Cañaveral, y todo ese tiempo me desaparecí de la salsa. Entonces yo cuando grabo mi primer disco como solista, grabo 10 cumbias y 3 salsas. ¿Por qué 3 salsas? Porque, bueno, no me voy gusta. A olvidar del público que me siguió. Claro, ¿no? Está muy bien. Y curiosamente, todas las cumbias, la que pegó primero y estuvo 10 meses en primer lugar, fue una salsa de las que grabé. Se llama Ayer Pedí. Claro. Y luego, después de esa, lanzamos la de Quiero Decirte, que es una cumbia, que acá también se escucha. Yo tengo una anécdota con eso. Perdón, Carlos. Yo me acuerdo, creo que en el año 2010, 2011. A ver. El otro día, buscando charlas en el Facebook. MSN. En Facebook, tenía una conversación con Carlos en donde yo le pedí a él que me pase las canciones. No sé, o alguien que manejaba un Facebook con tu nombre me pasó un disco, tu primer disco, de ese que tenía Ayer ¿Puede Pedí, ser, Carlos? Que tenía Dígale, decirte, ¿puede ser? Dígale también. Claro, claro. ¿Viste? En esa época sí. Había un Facebook que me pasaba las canciones. No sé, claramente, yo creo que hubiera sido yo, porque no tenía en ese entonces. Claro, bueno, la claramente, fecha que ¿no? estás diciendo... Mirá qué conexión. Hoy, el otro día me acordé. Cuando buscaba mi computadora, porque yo soy un gran coleccionista también de música, buscaba y encontré ese disco y digo, oh, mirá, me había acordado que me lo habían pasado por Facebook, boludo. Y mira, te doy un dato que ahorita estás hablando de anécdotas. Cuando yo salí de Cañaveral, porque primero estuve en Ángeles Azules, luego en Cañaveral, yo dije, ahorita el pastel es mío, o sea... Voy a entrar a todos lados porque ya tuve éxito con Ángeles Azules. Y bueno, ya pertenecí también a Cañaveral, que también grabé con ellos. Y fue todo lo contrario. Me imagino. Fue empezar no de ceros, como del 10 menos cero. O sea, ¿sí me explico? Sí, me imagino. Peor que cuando empecé mi carrera, que era yo novato, era claro. Peor. ¿Por qué? Porque la gente te toma en cuenta cuando eres parte de... Claro. ¿Me explico? No cuando ya no estás. Sí. Entonces, fueron 10 años, y se los digo ahorita, mucha gente no lo sabe, de estar pidiendo una oportunidad de venir a Argentina. Yo nunca había venido a Argentina, ni con Ángeles Azules ni con Cañaveral. 10 años de pedir una oportunidad, le hablé a un montón de gente acá, como dicen ustedes, nadie me dio bola. Y hasta que un día, te digo, o sea, yo empecé a hacer giras en el 2015 a Estados Unidos. Gracias a Dios, o sea, todo el año hacía yo Estados Unidos, la mayor parte del año lo hacía en Estados Unidos. Y ahí me encuentro a un compañero de trabajo, muy camacho, a lo mejor lo conocen. Sí, sí. Es Cañaveral. Y me dice, ¿tú por qué no vas a Argentina? Él venía seguido. Le digo, y mira, tengo 10 años tratando de que me lleven a Argentina y no, nadie se ha interesado. Le voy a hablar a un amigo, que les... ah, dale. Y sí, efectivamente, fue a México a verme, para hablar conmigo de hacer una gira acá. Hicimos la gira. Y bueno, la primera gira fue desastrosa. Pero es normal. Te voy a decir por qué desastrosa. Porque él me contrató para un fin de semana en Buenos Aires. Pero antes de eso, de que llegara la fecha, me dice, no, necesito todo el mes. Y yo tenía gira, Carlos, para si Guatemala. Carlos, si te acercás un poquito nomás para que la gente ya no dice ahí que... Ahí va, perfecto. Gracias. O sea, yo tenía ya un fin de semana para Guatemala. Le dice, no, cancélalo porque vamos a hacer 3 fines de semana en Bolivia y 1 en Argentina. Digo, dale, lo hacemos. Ya dije, dale. Mira, ya, esa es la palabra de nosotros. De una, le faltó decir. Dale, de una. Y entonces, ¿qué pasa? Vengo y hago la gira. Efectivamente, fuimos 3 fines de semana a Bolivia y 1 aquí en Buenos Aires. Todo un mes que no recibí un peso. No. Un mes encima. Un mes. Bravo, bravo. Había que... Complicado. Y cuando terminó la gira me decían, porque hay chicos todavía que estuvieron conmigo desde ese entonces. Claro. En la agrupación siguen todavía. Tienen 7 años conmigo. Y me decían, no, perdió. Le digo, no perdí. Gané. Pero ¿cómo si no ganó un peso? Tú dale tiempo al tiempo. Claro.
A la semana me estaban hablando para volver a venir. Claro. ¿Me explico? Y desde entonces ya no dejo de venir acá. Qué bueno. Qué lindo, qué buena anécdota y qué buen mensaje también para no uno frustrarse en una primera, en una primera gira o intento que no sale bien. Carlos, te cuento, la gente está con muchas ganas de escucharte cantar un poquito también. Claro. ¿Estamos para recordar alguno de esos primeros temitas con los que empezamos, que le pasabas al Pinky? O... claro, pues sí. Pues que me digas qué tiene ahí. Hay acá hay un par de canciones, tenemos clásicos tuyos, también otras canciones. ¿Podemos arrancar con un clásico que no, por ahí no grabó, pero sí interpretó como ¿Cómo te voy a olvidar? Claro. ¿Puede ser? Vamos. Ahí a prepararse un poquito en la casa, una bebida. Arrancamos con estos cumbiones. ¿Cómo dice? Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, si en todas partes estás tú. Cántalo en tu casa, dale. Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar si te clavaste aquí en mi corazón? Y mi amor has llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y tu sangre me hace estremecerme contigo. ¡Los aplausos! ¡Bien fuerte! ¡Qué clasicazo este, eh! Wow. ¡Qué bien! Yo tengo ahí una pregunta para ustedes. Sí, dime. Me encanta. En esta canción, ya ves que empieza. Para, 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 para. Sí. Siempre oigo que algo dicen, que algo, algo cantan, pero nunca he entendido qué. Le canta su equipo de fútbol. Claro, claro, es que por ahí no vas a entender qué dicen porque todos cantan algo distinto, porque uno dale, dale Boca, de decir, no sé. Claro, clásico, dale, dale, dale San Lorenzo, o sea, cada uno le canta, dale, dice, dale, dale, dale vos, ¿no? Dale, 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 es lo único que entiendo, dale, dale, dale vos, pero lo demás no lo entiendo. Bueno, ahí tenés un... ¿cómo es? Un gancho para agitarla en los shows, decir, a ver, quiero ver cuál es el equipo que más copa. No, me andan tirando no, los vasos. Canta la suya, ya hablar. Sí, sí, pero yo tuve el placer de verte en Cumbia Conex ahí. Claro, yo te quería identificar desde hace rato, pero tú eres el que pone la música grabada, claro. El DJ. Sí. DJ Pipo. DJ Pipo. Ya sos internacional, ¿no? Claro, claro. Y voy a tener el placer de verte este sábado ahora, en Buenos Aires, claro, Cumbia Buenos también. Aires, no, espectacular. Así que se viene un tremendo show y ahora vamos a contar un poco. Agradecido con Gaby Gómez, sí, porque de verdad siempre nos invita a esos grandes eventos. Te lo juro que es uno de mis lugares favoritos. Cumbia Conex es un lugar que me agrada muchísimo. Y el otro, bueno, que ahora conocí en la gira anterior, Maldini. Sí, también. Me encantó Maldini. Le estaba yo comentando a Federico, le digo, quiero ir a Maldini otra vez, me encantó. Que viniste un lunes, si no me equivoco. Sí, un lunes. Sí. Y bueno, ahora vamos a tener la experiencia del Buenos Aires Cumbia, que me imagino que debe ser espectacular. Sí, que es increíble. Que es en Estadio Obras, que es un estadio clásico, muy mítico de la ciudad de Buenos Aires. Y enorme, ¿no? Y donde han tocado artistas tipo Soda Stereo, artistas muy grandes. La última vez, ¿cuánta gente hubo más y o menos? 15 lucas, 15.000 personas. 15 lucas. Lucas son miles, ¿no? Claro. En plata, en realidad, claro, pero claro, ya el chabón lo dice todo. Sí. Así que bueno, no, pero lo que quería contar de lo que he visto en tu show en vivo, sin adelantar demasiado, pero sí que te gusta cantar mucho con la gente, me hablar encanta con la gente, interactuar. Te prendés con la gente que está ahí adelante, ¿no? Bueno, qué bueno que lo nombres porque al señor no le gusta. No, pero no sí le está gusta buenísimo el señor. ¿Cómo que no? Mira que tengo una pelea con este hombre. O sea, mi representante se llama Federico Villar. Fede, juega. Y mira que he tenido peleas con él porque dice, ya, no hables. Metí el dedo en la No hables. No, tú canta nada más. Hermano, mi forma de trabajar
es interactuar totalmente con el público. Yo hago que la gente se sienta que es mi amiga, que se acerque, que cante conmigo, ¿sí? Eso es lo que a mí me gusta de mi trabajo. No es de chupamedia, pero banco. Y banco que cante con la gente. Y, sí. Y bueno, qué bueno que lo nombraste, porque sí. Te digo, o sea, es la forma mía de trabajar. O sea, a mí me gusta que la gente se involucre conmigo en eso, ¿me explico? Y yo te lo digo desde afuera, ver lo que está bueno. O sea, yo desde afuera me pongo a ver el show, pero también veo las caras de la gente, cómo se queda mirando. Ay, mirá, se me puso a hablar a mí. Y esa gente quizá le diste una alegría tremenda, se lo lleva a tu casa y le cuenta al marido, ¿sabes qué? Hoy hablé con Carlos, en el tipo de esas cosas. Y, claro. Y a uno le quedan seguramente marcados para por mucho tiempo, ¿no? Claro, porque está bueno. Es precisamente ese es el fin. Si yo estoy hablando, en general, cuando estoy con todo el público, y yo volteo a verte y hasta te señalo y te digo, y mira que esto y mira que el otro, la gente se va, wow, ¿me explico? Sí, sí, sí. Se siente parte del show. Claro. Pero si tú dejas, me quitas esa parte y vamos a tocar enganchados. ¿Enganchados? ¿Cómo enganchados? No, yo necesito cantar la canción completa. Bueno, por el tiempo, ok, vamos a hacerlo por el tiempo. Pero la verdad es que a mí me encanta. Yo pongo a cantar a la gente Cómo Te Voy a Olvidar, Listos en Tu Pelo, Amor de Amores. Amor de Amores es un tema que me encanta. Me encanta hacerlo con la gente, ¿me explico? Y yo veo que la gente se va contenta con eso. Pero, bueno, ya no quiero decirlo, pero si no le gusta. Hay que encontrar ahí un equilibrio, ponerse un poquito de acuerdo. Y yo ya, creo que la vende un poco y un poco. Sí, 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 sí. Déjame mandarle un saludo porque sí, me claro. Lo pidieron a mis muchachos de la orquesta, a Javier, a Nico, a Víctor, a Marcelo, a Matías, a Román Fita, y a Hugo, que se acaba de incorporar también. Y bueno, la verdad, ellos son mi familia cuando estoy acá. No tengo contacto con otras personas más que con ellos. O sea, el lazo es muy fuerte, sí. Pero tienen 7 años conmigo. Muy bien. Y qué bandaza, la verdad, le mandamos un saludo grande. Bueno, impecable. Bien, volvemos un poquito al tema de cuando ingresaste a Los Ángeles Azules. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Quién te fue a buscar? ¿Cómo fue el contacto? Esas cosas me encantan. Sí, a ver. Y mira, te platico. Yo siempre he sido salsero. Entonces, trabajaba en un grupo de salsa que tenía mucho, mucho, mucho trabajo. Pero había participado en una orquesta de merengue. Merengue sería como el cuarteto acá. Sí, sí, claro, sí, merengue, sí, sí, sí. Bueno, entonces, pero ahí estuve 2 semanas. No me gustó mucho. La onda. Es que había que bailar y cantar. Y digo, no, ¿sabes qué? Yo canto. Bailarín no sé. ¿Y en Los Ángeles no había que bailar? Sí, pero es un baile suave. Es un baile suave. No, el merengue. Sí, no, es más rápido. No, el merengue es hacer aerobics. Y bueno, entonces, en ese grupo de merengue, conocí a un trompetista. Se llama el del Cerralde. Que él era ya trompetista de Ángeles Azules. Y cuando me va a ver, cuando estaba yo en un grupo de salsa, me dice, mira, están contratando buscando a un cantante para Ángeles Azules. Y digo, ¿Ángeles Azules? ¿Quiénes son los Ángeles Azules? No los conocías. O estabas muy en la por salsa. Por ahí me dice, no, claro, yo soy obsesionado de la salsa. Wow. Obsesionado. Ahora he aprendido a amar a la cumbia, pero, o sea, si me dices de esto hace 10 o 15 años, ni sé, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, pero hay que ir a hacer una prueba, ¿por qué no vas? Le digo, pero cumbia. Le digo, ¿quiénes son Los Ángeles Azules? Me dice, mira, ¿has oído esta? Empezaba a tararear la de Entrega de Amor. Claro. Y le digo, sí, esa sí la he escuchado. ¿Y has escuchado esta otra? Ellos son, claro. Sí, bueno. Ahí. ¿Me explico? Uh-huh. Ya entendí qué grupo era. Fui a hacer la prueba y había 500 gente para hacer la prueba. Los Ángeles ya era un grupo número uno, sí, en esa época. Ya había pasado Cómo Te Voy a Olvidar, claro, Mi Niña Mujer, sí. Amor de Amores, ya había pasado Entrega de Amor, o sea, ya había pasado todo eso. Ya quiero escuchar todos esos temas, sí, pero perdón, sí. Carlos, sí. Entonces, llego a un cuarto donde estaba Jorge Mejía Vante, el compositor, con un piano acústico. Uh-huh. Y me dice, canta cualquier cosa a capela. ¿Pero cómo qué? No, lo que tú quieras. ¿Qué canta? ¿Salsa? Canta cualquier salsa. Y el hombre así, así como te lo voy a platicar, así fue. A ver, ven. Ahí está una letra. Me dio la letra. La melodía es esta. Ta. Vamos a cantarla. ¿Qué canción era? El Listón de Tu Pelo. Yo tenía preparado las canciones. Era El Listón de Tu Pelo. Sí. Y ya la canté, dice... Así, así como te estoy diciendo. Así. Ni una palabra, nada más se me quedaba mirando. Dice,
mi hermano tiene tu número, ¿no? Te hablamos. Ya está. Ese te hablamos es... Sí, después te llamo. Claro. Es famoso, después te llamo que estamos acá. Sí. Y y pasó una semana y el lunes siguiente me habla nuevamente el hermano de él y me dice, ¿quiere mi hermano que vengas otra vez para acá? Bueno, ahí voy para acá. Y empezamos con otra canción. Y dice, vamos a cantar esta canción. ¿Qué canción era? Sin ti no sé vivir. ¿Sí la han escuchado? Sí, sí, obvio. Necesito escucharla en breve. Y bueno... la escuchó nuevamente y me dice, bueno, ahí mi hermano tiene tu teléfono. Te hablamos. O sea, te estoy diciendo que jamás hubo una plática, ¿me explico? Claro. No me dijo, estás mal, estás bien, te falta nada, o sea... Te fuiste con una incertidumbre tremenda. Y yo hasta, pasaron como 3 semanas y no me hablaron, dije, ya. Acá está, quedó ya. Ahí está, ¿no? Y a la 4ª semana me habla el hermano. No, un domingo. Me habla el que me había recomendado, el trompetista. Me dice, compadre, fuiste tú el que te quedaste. Yo sí, no me han hablado. Pero te van a hablar, dice, yo ya me enteré que vas a ser tú. Digo, no, bueno. Entonces el lunes, vos tranquilo. No, o sea, lo que pasara, no, yo tenía otro trabajo, ¿no? Y me hablan el lunes y voy a la casa de ellos. Y ya me siente este muchacho y me dice, mira, entrando aquí entraste a las grandes ligas. Así, sus palabras fueron esas. Presión. Entraste a las grandes ligas. Y vas a entrar, vas a estar aquí. Te escojo porque creo que eres la persona con la voz y con la responsabilidad y disciplina que yo necesito para que sea la primera voz de mi grupo. Wow. Vas a entrar en lugar de Charlie Vecías. ¿Qué lugar, eh? Y dice... tengo otros 4 cantantes y sí, efectivamente tenía otros 4 cantantes. Dice, pero vas a ser la imagen, la voz de Ángeles Azules. Todo vas a hacer en Ángeles Azules. Las entrevistas las vas a hacer tú. Mira. Todo lo que conlleve esta imagen de Ángeles Azules eres tú. ¿Y eso te generó algún tipo de presión o como no, ya venías trabajando, lo aceptaste y lo tomaste natural? No, porque, a ver, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Claro. ¿Me explico? Normalmente, que era todo lo contrario, yo antes no hablaba con el público. Jamás me tocó tener ese puesto, ¿no? Lo hubieras agarrado antes, ¿viste? En esa época estaba feliz. Entonces era cantar. Y acá tenía que hablar con el público. Tenía que enfrentarme a un público, no a un público de 500 gentes o 1000 gentes. Había shows, por ejemplo, estuvimos una vez en el, ¿cómo se llama? En Los Ángeles, ¿cómo se llama? El, no sé qué, Olvera se llama, donde hicieron el 5 de mayo, que es una fecha importante de México, allá en Los Ángeles, California, hicieron un festival. Y había 120.000 gente en ese lugar, la Plaza Olvera, ¿sí me acuerdo? Eso lo hizo Univision. ¿Y qué es ese 5, esa fecha? ¿Qué particular? Fecha, claro. ¿Qué representa a México? El 5 de mayo es la Batalla de Puebla, cuando se le ganó a los franceses y a los estadounidenses. Okay. Independencia. Bueno, nos llevamos una clase de geografía y historia. Está bueno, está bueno. Nos llevamos una clase de geografía. Que aprendamos alguna cosita también. Bueno, entonces, ¿qué pasa? A mí me dice, no lo vas a creer, pero desde hoy, desde que ya estás aquí, va a cambiar tu vida porque vas a escuchar las canciones que vas a grabar. Te voy a dar las canciones principales de mi disco a ti. Te vas a escuchar cuando te subas al, ¿cómo dicen ustedes? A combi. ¿Colectivo? Al bondi. Bueno, cuando te andes en el tianguis, que para ustedes sería la plaza, ¿no? ¿Cómo le dicen? La feria. La feria. Donde andes, donde tú camines, vas a escucharte cantar. Está agrandado, sí, está loco. Dale. La verdad, sí dije, o sea, me fui con esa idea. Sí. O sea, sí, un grupo que se conoce, pero no es para tanto, ¿no? Claro. Pero efectivamente, fue así. Donde yo anduviera, escuchaba, bueno, hasta la fecha lo sigo oyendo. Entonces, pasa que yo entré con ellos en julio, finales de julio, pero yo no empiezo a trabajar con ellos hasta diciembre. O sea, ya en un escenario. Yo ya había grabado, es más, se ganó el premio Billboard
y yo no pude ir porque yo todavía no subía a cantar en vivo con ellos. ¿Pero por qué? O sea, vos entraste en junio y empezaste en... En diciembre. Porque ellos así lo decidieron. Un tema contractual, algo así. Claro, sí. Y aparte porque había que tenía que tener una visa de trabajo para Estados Unidos. Ah, ok. Mientras que no hubiera eso, no querían que saliera en México. Claro, si claro. Tenía que salir simultáneamente a los dos lados. Entonces, se gana el premio Billboard. O sea, te estoy hablando que se grabó, o ya salió al aire en, ¿qué fue? En octubre. Finales de octubre, casi noviembre. Y compitió con Temerarios, con Tigres del Norte, grande con banda de México, la banda Recodo, o sea, con puros grandes, y ganó el Estudio de Pelo, teniendo dos meses en el aire. Wow. Fue una bomba. Exitazo, exitazo. Sí, claro. Yo estoy para escuchar un pedacito de Estudio de Pelo, no sé ustedes. Carlos. No sé ustedes. Un pedacito de... ¿Podemos? Sí, ¿cómo que no? Bueno. No hay intro, ¿no? Vale, déjame parar. Es que yo estaba esperando la intro de cómo te voy a olvidar. Cuando quiera. Me mordía los labios a no poderte besar. Se estremecía a no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Suelta el lisón de tu pelo. Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí. Que beberé del perfume de tu piel, deslizando una rosa en tu cuerpo, provocando al amor. Apagaré la luz, no puedo esperar más. Aprenderé de ti hasta el final. Provócame mis labios, hazme tuyo de una vez. Qué impaciente soy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Es que esa parte de la de mujer. Estuvo floja la producción de no traer una cantante femenina. ¡Vamos, aplausos! ¡Qué clásico, amigo! ¡Qué éxito! ¿Vamos a hacer un hito más que estamos pidiendo? Están viendo entrega de amor también, no sé si estamos para hacerlo. Sí, cómo que no. Si Carlos está, lo hacemos. No me voy a acordarme con la introducción que... Estamos en lugar perdido, en busca de experimentar, donde se hace el pecado del amor, el tiempo nos hace esperar. Te miro y me miras, amor. Te pregunto qué piensas y me dices en ti y en mí. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada, un tiempo sin tiempo, de un semblante hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti. He soñado tanto así, que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti. ¡Los aplausos bien fuerte! ¡Qué sabor, boludo! Hay que cantar con ese sabor, ¿o no? Dale. ¡Qué bien, Carlos! La verdad, estamos muy contentos de tenerte. Nada, la estoy pasando estupendo. Y mira que yo la estoy pasando muy bien. ¿Cómo la está pasando? ¿Bien vos? No, excelente, excelente. Es que, a ver, yo nunca, cuando me dicen, es que vas a hacer una entrevista, creo que nunca es una entrevista. Yo, para mí, siempre lo tomo como una charla de amigos. ¿Por qué? Porque después de que ya haces la entrevista, ¿no? Entre comillas, te haces amigo de la gente que te entrevistó. No, nos pasa. Bueno, ya puedo decir, mi amigo Carlos. Yo te estuve con Carlito, voy a decir. Claro. Mañana te golpeamos la puerta de tu casa, vamos a comer un asado. Claro. Y mira que ahora tengo casa. No, pero la verdad me la estoy pasando muy bien. Me agrada el ritmo de cómo llevan las cosas ustedes. Lo estaba yo escuchando hace rato.
Increíble. Y nosotros somos así, jóvenes. Creo que yo soy más serio, me explico, y ustedes son como más chispa, ¿no? Sí. Pero bueno, una buena combinación esta. Sí, está bien, está bien. Para subirnos un poquito el ego, ¿habías visto algo del programa, un poco de ruido? ¿Viste y algo? Mira, sí, porque tengo un... Bueno, mi director musical, que es pianista, Javier Varela. Sí. Javi, le mando un abrazo grande. Claro, un saludo fuerte para él. Me había dicho del programa y me dijo, mira, parece ser que un amigo de Nico, que es mi bajista, propuso y parece ser que quieren que vayas. Y digo, bueno, está bien, pero vamos a hacer las cosas por los medios correspondientes. O sea, bien. Yo no puedo saltarme tampoco a mi representante. Le digo, no, me parece tiene que ser por ese medio y ya cuando se pongan de acuerdo, yo con todo gusto voy. Y dice, ah, bueno, ok, y ya. Listo, ¿no? Así fue, pero la verdad que sí vi. Cuando él me nombró, bueno. Empecé a ver, ¿no? En la aparte, página. Nosotros también, te pones en el WhatsApp un poco de ruido y ya te empieza el algoritmo, te empieza a tirar todos los videos que hagas, claro, y ya no te queda otra. Claro. Te pusimos un virus en el celular. Acá, bueno, mucha gente también elogiando tu voz también. Gracias, acá gracias. En el chat. Dice, tremendo la voz que tiene, la potencia. Señor, qué voz. Gracias. Y mucha gente que le agarra sed también. Dice, ya se están empezando a preparar los vinos y demás. Olvidate. Sí, y también hay un comentario que llega que me gusta. Que piden un dúo junto a Anaconda, que estuvo en este programa y fue también una tremenda voz. ¿La conoces? Sí, claro, Valesca. Valesca. Claro, estuvo claro. En este programa hace algunos miércoles atrás. ¿Cómo la ve? La verdad que estaría acá, te lo gestionamos nosotros. Mira, pero yo te voy a decir creo que es un éxito asegurado. Sobre los dúos, que antes decíamos dúos y ahora sí. Son fit, ¿no? Sí. ¿Cómo te llevas con eso? Bien, mira, yo he grabado con Daniel Agostini, con Sergio Torres, con Chanchi, con Juli Los Zurros. Ah, sí. También sí lo escuché. ¿Eh? Javier de Marihuana. Sí, le mandamos saludos, un amigo grande. He grabado, pues estoy hablando de los más reconocidos. Sí. Pero también he grabado, si te digo Denise, no vas a saber quién es, pero he grabado con ella, he grabado acá ayer, grabé con una chica que se llama Adri Martínez, sí. Grabé con unos que se llaman no sé qué de Caña. O sea, yo no distingo si es un súper artista o una persona bien. Muy reconocida okay. O que apenas está empezando. Entonces lo que te pregunto es, ¿y qué te ayuda a decidir o a definir si voy a grabar con esto? Porque quizás no es el tema del peso específico del artista, sino que la buena onda, la propuesta. No, mira, creo que para mí, es que te digo que a lo mejor ustedes lo ven desde un punto de vista, lo ven desde un color de cristal y yo lo veo desde otro, ¿no? Yo sigo siendo aquel muchachito que cuando estaba en Veracruz todavía, vivía en Veracruz, soñaba con que alguien me pidiera un autógrafo, soñaba con que alguien me pidiera una foto. ¿Por qué? Porque el que te pida a la gente una foto o un autógrafo quiere decir que están reconociendo tu trabajo. Sí. Cuando una persona, imagínate tú, que cuando una persona me dice, es que quiero hacer un feat contigo. Para mí es lo máximo, ¿me explico? Wow, claro. ¿Por qué? Porque sigo siendo esa persona, ¿me explico? Sigo siendo esa persona que sigue soñando con cosas y que también yo hubiera querido en mi momento, cuando era yo muy joven, sí. Que me dijeran, vas a hacer un dúo con, no sé, con alguien, ¿no? ¿No? Acá me llega la info que estabas por grabar con Norberto y Alcalá y Alejandro Vélez. Así mismo es también. Tenemos buenísimo. Esos pendientes. Bien. ¿Una cumbia o un merengue? Un merengue con Alcalá y como hay guaracha con... Bien. Ah, y con, ¿cómo se llama la chica? Valentina... ¿Márquez? Valentina Márquez también. Artistaza. Sí, estamos en pláticas con todos, ¿no? Qué bueno. Te vuelvo a repetir, o sea, a mí me agrada mucho poder compartir. Y aparte sos un tipo que no le teme a los estilos, porque estás cantando un montón de estilos. Es que precisamente eso es lo que yo busco. Okay. O sea, bueno. Yo lo que les pido siempre es, hazlo en tu estilo. No me pidas que lo haga en el mío, porque yo hago lo mío, o sea, claro. Es cotidiano para mí. Llévame a divertirme, o sea, okay. Voy a hacer merengue, bueno, vamos a hacer merengue. Wow. Vas a hacer santafesino, vamos a hacer santafesino. O sea, a la hora de hacer un FT, te gusta salir de Los Ángeles claro, de alguna forma. Claro. Y normalmente me gusta que sean cosas inéditas, ¿me explico? Claro. Cuando no hay esa posibilidad, porque te vuelvo a repetir, no solo grabo con artistas de gran renombre, sino también con gente que está empezando. Esta gente que está empezando normalmente me invita a hacer cover de alguna canción. Sí. Uh-huh. Y con todo gusto lo hago. Es la parte que a mí quizás entiendo, pero no entiendo. ¿Por qué te lo digo? A ver. Por ejemplo...
la chica esta, Denise, que le mando un saludo, ella es de Chile, y Adri Martínez, que es de acá, de creo que es de Lomas de Zamora, por ahí, algo así. Dice, no, es que es un gran honor para mí, es que, wow, no lo puedo creer que haya aceptado, que no pasa nada, o sea, para mí es un gusto poder hacerlo, a mí me encanta hacer música, me encanta ir y meterme al estudio, me súper fascina. En México tengo la gran oportunidad de grabar los coros de casi todos los grupos de salsa, los hago yo. Oh, qué guay. Pero no es que voy con otros dos coristas, no. Yo hago los tres voces. ¿Me explico? Yo solo hago las tres voces. Me encanta mucho, ¿me explico? Me gusta mucho esto. Y voy con gusto. Claro. Voy con gusto. Y si a ellos les sirve, adelante, ¿me explico? Lo que recalco es que no hay muchos artistas que hagan eso, que acepten muchas propuestas de cualquier persona. Mayormente aceptan a artistas que están más o menos en el mismo nivel, pero la verdad que debe ser... No sé qué te habrá dicho, pero yo imagino que es un honor para la gente cantar con Montalvo. Pero es que así lo ven, por ejemplo, ustedes y ellos, ¿me explico? Para mí no es así, o sea, pero eso habla de tu humildad también. Eso. Por ahí no te das cuenta, yo entiendo, pero eso habla de una humildad enorme. Y es que pasa una cosa, a ver, en alguna vez en Bolivia me decían eso, es que usted es muy sencillo, que muy... Yo, a ver, creo que soy una persona normal, no es que sea humilde ni nada. Lo que pasa es que estás acostumbrado a ver artistas que vienen en otro plan. Claro. ¿Me explico? Pues yo soy igual que tú, o sea, termino de un show y vuelvo a estar solo en mi casa, una habitación de hotel, ¿me explico? O sea, no es que estoy acompañado de gente, ¿no? Estoy solo. Y cuando estás solo te das cuenta que esa es tu realidad, ¿no? Tu realidad es esa. O sea, arriba del escenario, el escenario es mágico. Y toda la gente te quiere tocar, te quiere besar, te quiere... ¿Y después? ¿Entre semana quién está conmigo? Nadie. Estoy en la soledad. ¿Me explico? Sí, totalmente. Entonces, ese momento sí es mágico, lo disfruto muchísimo. Pero no tienes por qué perder los pies del suelo. ¿Me explico? Claro. O sea, la realidad es la que tú vives en tu casa, en tu hotel, en tu día a día. Perfecto. Escenario es mágico. Gran mensaje, gran mensaje. Y yo tenía ganas de pasar un poquito por Cañaveral. ¿Se puede hacer, y después hablar un poquito de esa etapa de Cañaveral? Bueno, bárbaro. ¿Qué podemos hacer? Está bien. Ah, bueno, esa sí lleva teclado, así que sí tiene que haber introducción. Sí. Ah. ¿Fue muy fugaz el paso por Cañaveral? ¿Cuánto estuviste ahí? Y sí, mira, lo que pasa es que, te voy a ser bien honesto, ahí me sentí como desvalorizado, desprotegido, porque yo venía de Ángeles Azules, donde yo era el que hacía todas las entrevistas, el que, a ver, ¿dónde te pongo? Porque eres un jarrito nuevo, eres el de la canción de éxito, y ¿me explico? Claro. Y llegó a Cañaveral, sí, pero era uno más. Ok. ¿Me explico? Sí. No tenía la importancia que tenías en Los Ángeles. Okay. Entonces, decidí no seguir. Antes de entrar a Ángeles Azules, la propuesta vino primero de Cañaveral. Ok. Antes de entrar. Ok, antes de Ángeles Azules ya tenías una propuesta. Sí. Ya te habían ido a buscar, digamos. Claro, el señor Humberto Pavón y sus hijos me dibujaron para que estuviera yo con Cañaveral. Pero por situaciones del grupo donde estaba yo, grabamos un disco donde yo tenía 8 de 10 canciones del disco y esa producción la patrocinaba Humberto Pavón. Entonces el grupo con el que estaba le dijo, ¿cómo se va a llevar al cantante que tiene el mayor número de las grabaciones que hicimos, que usted está pagando? Entonces, de un domingo para el lunes, ¿sabes qué? No vas a entrar a Cañaveral. Yo me sentí fatal, porque para mí era dar un salto gigante, ¿me explico? Pero creo que yo soy muy creyente de Dios, no sé si ustedes, pero creo que Dios en ese momento ha hecho, porque yo me enojé, estaba enojado y decía, ¿cómo? O sea, ellos vieron su negocio, tanto ellos como ellos, ¿no? Claro. Y el mío, ¿no? Yo sigo estando en el mismo lugar. ¿Y cuál es la sorpresa? Que a los 2 meses estoy con Ángeles Azules. Por algo que pasa la cosa. Mucho más grande, ¿me explico? Ok, el destino estaba escrito. ¿No? Así es. Perfecto. Así es. Perfecto. ¿Estamos allí? A ver si sale la banda o no. A ver si se acordaron. Yeah.
licenciado Pinky Rey. Yo buscaba en tu cariño un amor que no he tenido, cual juguete que de niño con el alma ambiciones. Mas resulta como todas, fue un error haberte amado. Se me escapa de las manos tu rosal que es mi delirio. Licenciado. Arriba, arriba. Allá bailando mientras tanto. Lejos estaba de pensar que serías mi penitencia. ¿Cuánto tiempo he de llorar? Cuesta caro la experiencia. Lejos estaba de pensar que un amor doliera tanto. Tiene espinas de rosal y mi alma está llorando. ¡Los aplausos! ¡Bien fuerte! ¡Qué temazo ese! ¡Qué temazo! Que lo habremos escuchado en Tropitango, en Bus. ¿Hay alguna cosita más de Cañaveral? ¿Qué puede ser? Dale. Ah, si no me acuerdo la intro. Esa sí no me acuerdo. ¿Cómo sería, Pura Zanata en vivo, Arriba, arriba. Carlos Montalvo, un poco de ruido. Montamos, Saludos para Javier Varela. Tú decidiste dejarme, yo no lo pude evitar. Sé que dejaste de amarme, con eso me vas a matar. Te quiero mucho, mi vida, yo no lo puedo aceptar. Que te vayas, tu querida, no te voy a perdonar. Te voy a perdonar por lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar. Por lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar. Por lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar. Por lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar. ¡Los aplausos! No sé qué le pasó a la base ese juego, amigo. Che, ¿qué onda los duendes? Están tan funcados ese juego. ¿Qué onda los duendes que se complicó el pendrive? No quisieron lo mufó, boludo. Lo mufó el pendrive, Chanchín, boludo. Los aplausos. Espectacular. Qué bien, amigo. El ingreso a Cañaveral estuvo dado en el momento donde Cañaveral tenía mucho éxito. ¿Cómo te aceptó la gente? ¿Tuviste algún problema ahí o fue todo normal? Mira, creo que, bueno, primero agradecerle también al señor Humberto Pavón y a su familia, a Dairon y a Emir Pavón también, porque me dieron la oportunidad de estar en esa gran agrupación. Fue diferente. Lo que pasa es que el ambiente es diferente también. Ellos son colombianos radicados en México. Entonces, tienen también otra cultura, otra forma de llevar sus cosas. Y cuando entré con ellos, pensé que iban a querer hacer algo así, guau, ¿no? Para aprovechar lo que ya venía yo haciendo. Pero no, o sea, finalmente era otra la persona que tenía que brillar. Y sí estuve, pero no estaba yo cómodo, me explico. Okay, okay. Entonces yo al año y 8 meses, no sé, por ahí, le dije que prefería ya no seguir. Y entonces decidí hacerme solista. Perfecto. ¿Por qué? Porque ya había trabajado para muchos grupos y no es lo mismo ser empleado que ser el dueño de su propia empresa, ¿no? Entonces, por eso lo hice. Te digo, 10 años fueron muy difíciles. Sí, sí, cuando tomé esa decisión. Hasta que llegué el 2015 y empiezo a viajar nuevamente. Empecé en todo Estados Unidos y en Canadá. Y de ahí empiezo a ir a Guatemala. Vengo para acá y empiezo a trabajar aquí. O sea, fue como una gira que no terminaba. O que no termina para mí. Tuvo una pausa en la pandemia. Pero ya desde el 2015... Empiezo aquí en Argentina, luego Bolivia, Paraguay, Brasil, España. Y yo, la verdad que decía yo,
o como que no la crees, no te cae el 20 de que estás viviendo. ¿Qué significa? No te cae la ficha. No te cae la ficha. Sí, 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 claro. No entras en el 20 es en el real centavo, digamos. Caes en la realidad, ¿no? Claro. De lo que estás viviendo. Pero ese me la guardo. No me cayó el 20, enero. No me cayó el 20, claro. Buenísimo. Sí, en México es algo normal. Sí, 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 sí. Ah, ya me cayó el 20. Acá decimos, acá no te cae la ficha. Claro, no te cayó la ficha. Que es un poco lo mismo. Entonces, empiezas a darte cuenta y dices, ¿en serio voy a ir a Europa? Yo decía, ¿cómo? O sea, la música tiene ese gran poder de poder llevarte a donde tú quieras, cuando lo decide la música, sí, llevarte, y no te cuesta un peso, te pagan el vuelo, te pagan el hotel, te pagan la comida, además te pagan dinero. Además te pagan. Te subes a cantar, ¿me explico? ¡Ganás mujeres! Bueno. No toquemos el tema, mejor. Ahí ese tema. De este lado no se oye. Salí. ¿Lo oíste? No. Te hago una consulta. Acá, bien, en Argentina, ¿tuviste tiempo de escuchar cumbia argentina? ¿Qué es lo, claro, que te llama la atención? ¿Algún grupo? Mira, creo que, y perdón para los otros géneros, o sea, todos me gustan, pero creo que con el que me quedo más por ahí es la cumbia santafesina. Ah, okay. Me gusta. De hecho, cuando grabé con Chanchi, me encantó lo que se hizo, que le pedí a los mismos chicos que le hicieron las grabaciones a él, que me hicieran unos temas a mí. Mirá qué bueno. No, eso no sabíamos. El tema de Y nos amamos lo hicieron ellos, o sea, la gente que le graba a Chanchi, Ezequiel, un gran amigo y un gran músico, la verdad. Si por ahí tienen oportunidad de escuchar Y nos amamos, lo, sí, van a saber. Sí, lo hemos escuchado, obviamente. Sí. Es un excelente tema. ¿Artistas mexicanos tocando música son similares a los argentinos? ¿Los argentinos tocan mejor? Porque no, acá en Zona Norte está muy instalado. Para la pregunta aposta, sí, es, ¿quiénes son más borrachos? ¿Los músicos? Claro, ¿los mexicanos o los argentinos? Está muy difícil. No, si hablamos de borrachos, los dos son igual. No, te voy a explicar cuál es la diferencia. Bueno, yo te hablo de lo que yo he vivido, porque yo siempre he sido del medio de la salsa. Sí. Y quizás en la cumbia, sea, no sé si sea igual que acá. Pero, por ejemplo, en México tú llegas con cualquier agrupación o reúnes músicos y tú llegas así. Y dices, bueno, señores, vamos a tocar esta canción. ¿Tu partitura? Partitura. Sí, hasta la percusión. Todos con partitura. Ahí está lo que vamos a tocar. Empezamos. Un, dos, dale. Y sale. Acá. Bien. Tienes que decirle una semana más antes porque la tienen que escuchar. Claro. No se lee tanto música. De oído. Mm. Bueno, leen los trompetas, sí, los trombones. Sí. Sí. Pero en general los demás es más de oído. Entonces esa sería lo que yo... ¿Notas la diferencia? Claro, la diferencia sería esa para mí. En cuestión de que tú vas allá y llegas con tus papeles y te los tienen que tocar. Uh-huh. Tiene que ser, ¿me explico? Va a sonar lo que está ahí. Y acá es más de oído. Yo también te voy a contar un secreto, que a lo mejor no lo saben. Yo jamás he estudiado música. Jamás he estudiado canto. Si canto es porque así Dios quiso que fuera, es el nombre que me regaló. No asiste. Y nunca he ido a una escuela ni de canto, y de música menos. Lo que sé es por los 36 años que tengo cantando. Claro. Ya medio entiendo lo que es solfear en un papel de una partitura. Pero es por la práctica, por la experiencia que llevas, ¿no? Claro. Ya he empezado a hacer producciones para otras gentes, a hacer, okay, arreglos para otras gentes. Bueno. Obviamente yo no escribo el papel. Claro, no. Yo les digo, a ver, así, vamos así, al estudio, esto es lo que hay que hacer, tú haces esto. Y después viene una persona que va a escribir todos los, claro, papeles. Bueno, es buenísimo. Mirá qué bueno. Y esa es la profesión de cantante que te dio todas estas enseñanzas también. Así, sí, que vale un montón. Así que bueno. Carlos, no me quiero olvidar también. Te cuento, Carlos, que tenemos un sorteo también que vamos a hacer. ¿Verdad? Porque entre Charlie y Char nos olvidamos y tenemos un sorteo para, sí, hacer, ¿verdad?, a la gente. Para este sábado en Sinaloa, que va a estar Metahuacha. Ahora vamos a sortear una mesa. ¿Fuiste a Sinaloa? ¿Fue a Sinaloa? Claro, sí, he ido varias veces. Sinaloa. Así que vamos a sortear una mesa con 20,000 pesos en consumo para que recién se prende acá el chat para este sábado. 8 personas pueden entrar y
¿Crees que la vamos ahora? Todo suma. ¿Sabés qué? ¡Ahora! ¡No puede! ¿Sabés ¡vamos! Que, cara de perro, que está ¿sabés atento? ¿Qué podemos hacer? Escuchá. Vamos a hacer un llamado. Como la otra vez, vamos a hacer un llamado y le vamos a hacer que cante un pedacito de un tema de Carlos Montaner. No, sí, un poquito sí, así. Entonces, ¿abrimos la barrera? ¿Levantamos la barrera? ¿Ya podemos abrir? ¿Tenemos el Huguito? ¿Estamos ahí? Bueno. A partir de este momento, el primer llamado que entra al número que está en pantalla se lleva la mesa para... Ocho personas con 20 mil pesos. Allá entró uno. Ahí está, pum. A ver si puedes atender. A ver. Yo pensé que ibas a decir, se lleva la mesa para su casa. No. ¿Hola? Pon el altavoz, a ver. No. Ahí está, a ver. ¿Hola? No. ¿Con quién hablamos? Leo. Leito, querido. Bienvenido, un poco de ruido, Leo. ¿De dónde sos, papá? ¿De dónde sos, Leo? Pero se cortó el dedito, boludo. No, no, pará. No, no puede ser. ¿Se cortó? No. ¿Entró los llamados? No, pasa. Oh, no me digas. Leo, a ver, ahí entró de nuevo Leo. O sos otro Leo. ¿Sos el mismo Leo? Hola. No, ¿qué hicimos, boludo? Y llama a Mika también, boludo. La puta. No, para. Leo, acá estamos. Leo. Hola, ¿cómo te va? Ahí está, Leo, papá. Querido, ¿sos el mismo Leo que hablé al principio? No, soy otro Leo. Vete, Leo. Lo siento, Leo. Sí, ya está. Bueno, Leo, mirá, antes de que entre otro llamado, tenés que cantar un tema de Carlos Montalvo para ganarte la mesa en Sinaloa. Algún clásico de Los Ángeles, cualquier cosa. Sí, sí, sí. Pará. ¿Estás para ir este sábado a Sinaloa con 8 amigos? No, porque soy de Rosario, pero... Oh. Bueno. Leo, gracias por llamar. Igual cuando vengas a Buenos Aires te invitamos a Sinaloa. Un abrazo grande, amigo. Gracias por escucharnos. Gracias. ¿Cómo lo maneja, Pipo? ¿Qué timing? ¿Está bien? ¿Otro llamado? No, pero este también 0229. No, claro. Ahí está. Atendé uno que tengo un numerito de acá. Vamos a atender uno que pueda venir. Llame gente que pueda venir este sábado a Sinaloa. A ver, este es el primer Leito, me parece, boludo. A ver, ahí está, a ver. ¿Sos el primer Leito? ¿Leo? Sí, pará. No, aparte tiene una foto de boxeador, te cago ahí, anda. ¡Leo! ¿Leito, nos escuchás? ¿Sí? Es él. Sí, escucho. Ahí está. Amigo, ¿estás para venir este sábado a Sinaloa? Sí, olvídate que sí, soy de Varela. ¿Sos de Varela? Ahí está. Sí. Encima toca el traico, papá. De tu barrio. Escúchame, si te cantás un tema acá de Carlos Montalvo, que lo tenemos en la mesa, es para vos la mesa con 8 personas y 20 lucas en consumo. ¿Dale? Dale. A ver. El amor lo conocí cuando llegó. ¡Oh! Como tú. Y nunca amaré a alguien como tú. Te amo. Leíste las entradas para vos. Te quiero. Te adoro. Y tú te vas. Despreocúpate. No te molestaré más. No sabrás de mí. Te dejo ir. Y haz tu vida. Y que te bendiga Dios. Que no te das cuenta cuánto te amo, lo que significas para mí. Que tu corazón ya dejó de sentir. Todos dicen: sin ti no sé vivir. No tengo fuerzas para seguir. No tengo fuerzas para vivir. Sobrevivo con tus recuerdos, porque sé que estás ahí. Sé vivir. Si ya no está conmigo, ¿a quién sigo? Si era mi estrella, mi lucero, sin ella no sé vivir. ¡Los aplausos bien fuertes! Temazo. Encima lo arrancó Leito. Lo arrancó Leito y lo siguió Carlos. Esto pasó un poco de verdad. Espectacular, me encantó. Qué la máquina. Onda de Carlos para seguirlo, un maestro que entendió es todo. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Ahí está. Bueno, para cerrar eso, entonces sí, te quedás ahí, la producción se queda en contacto. Ya está perfecto. ¿Qué producción? Tenemos la gente todos asegurado ahí. Acá mucha gente dice, bueno, 20 lucas en un bar, un montón. Sí, hay que ir a Sinaloa. Entonces, ¿sí? Hay que ir a Sinaloa este sábado. Más vale. ¿Y quedan las entradas?
¿Hacemos la de Sin Miedo? Y allá está, ya que estamos, hacemos la de Sin Miedo. Pero después... para, porque ahora van a empezar a llamar. No, tranqui, tranqui. Vamos, no para, vamos para cinco minutitos. Sí, sí, dale. Antes del final, antes de final del programa. Carlos, estuviste en Sin Miedo también, hablando un poco. No. ¿En la fiesta, no? No, no grabó. No, listo, para mierda. Y bueno, che, imagínate. Conozco del Sin Miedo que han salido varios artistas ahí, pero. Ahí está. No me han invitado. Jera, mirá, te dice... Jera. Te dice la... Jera, que te dice la montaña. A mí no, invitados, me invitan, yo voy. Qué bien. Sin problema. Ahí está, ahí está. La tiraste ahí, ahí está. Está perfecto. Me hice medio el boludo para ver si la sacaba. Vos también sabes que sí. Así que, bueno, estamos... Tenemos regalitos, tenemos regalitos. Vamos con los regalitos. Vamos con los regalitos para Carlos. Como siempre, que nos acompañan nuestros amigos de quién. De Cool San Martín, papá. Ahí está. Un abrazo para Yair. Un abrazo sí. para Yair, que abrazo siempre se porta muy bien conmigo. ¿Lo podemos mostrar, el sí. regalito? Claro. Esto de la gente de Cisco San Martín. Claro. No me vas a creer, pero hace rato traía yo un short así de... ¡Mirá! Así, mirá. Que me dio Yair la vez que fui para ¡Qué ahí. Grande, mirá! Oh. Y ahora la remerita, mirá qué buena que está. A ver, ese okay. es el frente. Sí, perfecto. Ah, cartel de Medellín, mirá. Cartel, che, está de buena esa, boludo. Está para manguir un par, ¿no? Yair, yo esa no la tengo. Tengo una... Por ahí sacaron... Ah, ¿cuál, esa? ¿Quién? Ah, tú la tienes. Claro, yo dije, bueno, viene Carlos la Montalvo. Me toca la Virgen. Esa yo la tengo también. ¡Qué grande! Me la dio Yair también. Perfecto. Esto para vos. Así que... Gracias. No, no me digas así, porque no, me acuerdo... No, de, no, no. Me acuerdo, ¿cómo se llama el cómico? ¡Yayo! ¡Ya! Está re empapado. No me digas que esto todo. Es para vos, no me digas no, eso. No, perdón. Che, déjame mandar saludos a la gente del chat, que tenemos sí. un montón de gente de Tucumán, nos están escribiendo desde Jujuy, desde Bolivia, nos están escribiendo desde Chaco también. Todo eso lo de Pecuen, acá de Pecuen todos esos también. Lados he estado. ¿Has estado? Todo lo que has nombrado ha estado. Mira. Espectacular. Así que bueno, y, mucha gente prendía sí. chat acá escuchándote, Carlos, muy contento de... Qué bueno. Sí. Eso es muy bueno. Mira, la verdad que yo le agradezco a todo el público en general, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, tengo un gran agradecimiento con el público argentino porque han sido los impulsores de la carrera de Carlos Montalvo como solista. Entonces, cuando a mí me dicen, vamos a Argentina, vamos, las veces que quieras y el tiempo que sea necesario. Qué bueno. Y me da mucho gusto cuando recorro la República Argentina, porque en todos lados me reciben excelentemente bien. La verdad, feliz cuando estoy por acá. ¿Ahora por cuánto tiempo te quedas, Carlos? Y ya estoy aquí desde el primero de febrero. Estás acá. Y me voy el 18 de marzo. ¿Extrañas? ¿Qué? ¿Tu ciudad? Y mira, estoy tan acostumbrado. Bueno, al principio, en el 2015, sí llegué a tener cierta nostalgia, porque viajo solo. Uh-huh. A cualquier parte del mundo viajo solo. Pero ya después te acostumbras a tu soledad. Ya es más difícil que puedas estar con otra persona, ¿no? Ok. Extraño, sí, extraño la comida. Ah, ok. Sobre claro. todo la comida. Pero fuera de eso, me gusta conocer la cultura de cada país. ¿Y qué hago? O sea, yo me recorro, Capital Federal ya la he recorrido 10.000 veces. Si voy a Tucumán, trato de ir a los lugares más representativos. Y en cada ciudad que llego, en Madrid hago lo mismo que hago en París, que lo mismo lo hago en Guatemala, en Estados Unidos. Me gusta conocer la cultura y la comida de cada claro, país. Okay. Y hablando sobre la cultura, ¿qué es lo que más te gusta de Argentina? Aparte de la gente. Y no, sabe. Claro, pero ¿sabes qué? Tienen una cultura del fútbol que para mí es diferente, vamos a decirlo así. Creo que es una pasión... Como tienen la pasión por la cumbia, tienen la pasión por el fútbol. Así sí. lo comparo. Sí, sí. sí. Y creo que, bueno, ahora porque fueron campeones, pero antes de eso, creo que tenían más pasión por su equipo local que por la selección. Siento sí, sigue pasando igual se pelean, todavía. ¿Eh? No, se pelean. Es verdad lo que dice Carlos, sí. que este Mundial equilibró un poquito la balanza. Pero en otro momento vos le preguntás, sí. ¿qué querés? ¿San Lorenzo campeón de la Libertadores? Sí, y mucho, yo te decía San Lorenzo y también. No, te digo porque cuando yo, cuando me regalaron la camiseta de Independiente, que me llevaron al salón donde tienen sí. las copas y todo eso, me di cuenta de que la pasión por el equipo es más fuerte que por su selección. O sea, cada uno en su equipo, con los aficionados que tiene, creo que es más fuerte esa pasión. Ahora te digo, porque fueron campeones. Sí. Pero en ese momento, que yo estoy hablando, fue en el 2016, creo, no, 2017, vi cómo era la pasión por cada equipo. O sea,
el de que es de Boca es de Boca, el que es de River es de River, y el que es de, no sé, de Independiente, de Racing o de quien sea, tiene muy fuerte la pasión por su equipo, ¿no? Sí, 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 es verdad. Pasa eso y hay una relación total, como decís, entre la cumbia y el fútbol. Así es. Es total. Es más, yo he ido a cantar para algunos futbolistas por ahí. Mirá. Y a mí me da gusto cuando me hablan, ¿me explico? Me gusta, porque aunque yo, o sea, me gusta el fútbol. Perdón por lo que voy a decir, porque luego se enojan, pero me gusta el fútbol soccer. Pero mirá, yo en realidad, mi pasión es por el fútbol americano. Mirá. Yo jugué fútbol americano. Mirá. Entonces, por eso es que... Sí, esto no. Lleva un nuevo rubro, porque todos los que pasan por acá dicen, verdad, yo jugaba a la pelota. Pero él dice, yo jugaba al fútbol americano. Ahí está. Sí, sí, sí. Claro, o sea, yo crecí con eso, ¿me explico? O sea, yo tenía 12 años cuando empecé a jugar fútbol americano. Me gusta el fútbol, lo jugué también, pero no, o sea, no a nivel profesional, o sea, a nivel amateur. Sí, pero la verdad que disfruto mucho ver un partido de fútbol soccer. Perdón por la palabra, no les gusta. No, no molesta para nada. Porque se entiende la diferencia, sí. Pero el fútbol americano me apasiona más. Mirá. ¿Por qué? Porque tiene mucha estrategia. Es como jugar ajedrez. Sí, o sea, claro, tiene mucha claro. estrategia, tiene mucho de tener una condición física súper atleta, súper más que un futbolista de soccer, porque tienes que tener... Incluso son músculo, más jugadores, creo. Músculo, ¿no? No, son los mismos 11. No, son los mismos. Pero, o sea... Tu cuerpo tiene que ser fuerte y elástico. Claro. Mirá. Y ágil, además. Perfecto. Che, Carlos, también nos contaste que este fin de semana vas a ir a la Bombonera. Ah, sí. Fui. Te contamos algo de eso. Le trajimos suerte nosotros a un jugador de Boca, a Cavani. Ah, claro. Claro. Que no venía teniendo una buena racha. Empezó a seguir en Instagram un poco de ruido Cavani. Y empezó a meter goles. Hizo 3 goles. Ah, así que bueno, nosotros nos queremos hacer un poquito cargo de eso. Como dijeron la gente. Ah, bueno. Si tenés gente que ande mal, que tenga mala racha, que nos siga, que le mandamos ahí unas buenas vibras y que sí, le empiece claro. a ir mejor. Cavani, el uruguayo. Sí, el uruguayo. Sí, claro, sí, claro. Sí, yo vi cuando recién le hicieron una fiestota porque venía para acá. Claro. Pero no sabía que no había metido goles. No venía con una racha. Claro, había hecho, claro. Había hecho uno, creo dos. Que había hecho un gol. En la Libertadores claro. hizo. Pero no estaba dando el ancho. Sí. Como empezó quien... a seguir un poco de ruido. Tres Pepa clavó el fin de semana. Mirá. Bueno, hoy perdieron, ¿no? Bien. Pero tampoco, bueno, tampoco sí. pese todo. Si me voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes son de Boca o de...? Yo soy de Boca. San Lorenzo. Chacarita. San Lorenzo y Chacarita. Bueno, más bien para el de Boca. ¿Qué jugador mexicano jugó en Boca? Yo sé. Hernández, el pájaro Hernández. ¿Y qué jugador mexicano jugó en River Plate? Ay, no, yo en River Plate. ¿Hay jugador mexicano en River Plate? Jugó. En la misma etapa casi de Hernández. Mirá que... ¡Uy, pará! No, me mataste. Tiramos una pista, tiramos una pista, Carlos, porque la quiero sacar. A ver, el señor de River. ¿Cómo se llama el jugador mexicano que jugó? A ver. ¿Cómo? ¿Qué dice la gente? No. ¿La gente qué dice? A ver, sí. Chan. No lo sabe. ¿Cuánto sabe fútbol? Claro, ahí está. El que primero conteste qué jugador. Pero no participen al pedo, ¿no? Que sean de acá de Buenos Aires. Funes Mori se nacionalizó mexicano, pero no. No, jugador mexicano que jugó en River Plate. Difícil esa. Yo, el de Boca lo sé porque claro, pero yo sabía el pájaro Hernández, pero. El pájaro Hernández, pero. ¿Qué posición? Tirano la posición. Medio. Mediocampista. Mediocampista central. Creativo. Mirá, encima boludo. Creativo, no, me mataste. Mucho no habrá creado porque no me acuerdo. Googlealo. García Aspe. Claro, García Aspe. Ahí la tira. Leandro Sanz. ¿Pero cuánto jugó? 6 meses habrá jugado. Claro, y no sé, García, pero jugó. Es verdad, es verdad. Bien, Leandro, la sacaste vos. Che, pará, entonces le damos, ¿qué hacemos? ¿De dónde? ¿De dónde somos? Leandro. No, Leandro Sac, acá que no está en el chat, no. Bien. Ahí empezaron a caer. Aspe. Ahora la saben todo. Sí, bueno. La saben todo, boludo. Una preguntita más. ¿Qué se viene de Carlos Montalvo de ahora en adelante? ¿Qué? ¿Proyectos nuevos? Claro, a ver, este es un día a día. Todos los días despiertas, desayunas, ¿no? Comes y cenas. Todos los días tienes que hacer música, tienes que pensar en hacer algo nuevo, tienes que pensar en subirte a un show, tienes que pensar en la siguiente entrevista. Ese es el día a día de Carlos Montalvo. Y el proyecto siempre será el mismo, hacer música. Ok, perfecto, muy bien. ¿Tenemos algún temita más ahí que la gente está pidiendo? A mí me gusta mucho, se lo quiero dedicar a mi mamá, Amor de Amores, ¿puede ser? Claro. Me encantaría.
A ver si tenemos todo acá en Punquita. Y no quiero darte una mala noticia, pero no, vas a ver ahora cosa. Ya sé que se termina el programa, pero vamos a seguir un poquito. Vamos a seguir un poquito, vamos a seguir un poquito. El amor de la madre es el más grande de los amores, como es ninguno. Cuando uno tiene la dicha de tenerla en vida, de poder abrazar y besar, de poder estar con ella, es una gran felicidad. Son momentos imborrables en mi vida, inolvidables en mi corazón, inolvidables en mi corazón. Cuando uno ya no la tiene, se arrepiente de muchas cosas. Ya nada lo puede remediar, pero ya nada lo puede remediar. Tengo remordimiento total aquí dentro de mi ser, de las carencias que tenían mis padres, y en su momento no los ayudé. Pedían calor de unos hijos y no llegaban a cobijar. Y el que tiene ese amor de amores, lo debe de querer hoy, adorar hoy, amar en vida. Hoy es el momento de llevarle flores, no cuando ya no viva. Hoy es el momento de abrazar y besar a ese amor de amores, a ese amor de madre, a ese amor de amores. Nunca existirá nada que se le parezca. Nunca existirá nada que se le parezca. Nunca existirá nada que se le parezca. Tan, tan. ¡Ah! Mientras sigue la base, pían algún tema. 17 años, vamos a 17 años. Podemos hacer por 19, si no nos van a enganchar por todos lados. Déjame mandar un saludo para Mike Rodríguez, que lo voy a ver mañana. Mañana vamos a estar con él y vamos a estar el viernes y el domingo y también trabajando con él. El lunes va a estar en Maldini, como loco. ¡Bien! Así que, Carlos, si estás por acá y tenés ganas de venir a tomar algo, estás invitado de mi parte. Voy a ir, claro, voy a Maldini. ¿Y Maldini también, cara? Sí, claro, yo lo sé. ¿Podemos hacer ese? Sí. Lo hacemos con 19 años para que no lo linchen nomás. A ver, amigos, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ella es mi novia. Amigos, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 19 aún, es jovencita y ella es mi novia. Dice, amo su inocencia, 19 años, amo sus errores, 19 años. 19 años, su primer amor. Vamos todos en cara, tío. Amo su inocencia, 19 años. Amo sus errores, 19 años. Soy su primer novio, 19 años. Su primer amor. Es callada, tímida, inocente. Tiene la mirada, le tomo la mano. Siente algo extraño, la abrazo, empieza a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. Que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor. Arriba, arriba, los aplausos bien fuertes. Con esto zafamos de que nos clachen por todos lados. Sí, estuvo bien, por todo. Estuvo buena esa, ¿eh? El topo, un amigo me dijo, no entres ahí, me dijo el topo. A ver, en cada show siempre digo,
este tema están a punto de prohibirlo, o sea, sí. Pero no, lo vamos a hacer porque le gusta. Es real que lo están por prohibir en México, es real. Claro, sí. Bueno, pero, y bueno, tienes un poquito de razón. Pero escúchame, hoy te tiramos la nueva versión. Sí, 19 años. Aclarar al principio por la duda. Ah, puede ser 27 años. Claro. Sí. Pasa que tanta inocencia con 27 años por ahí no. Se perdió un poco, ¿no? Pero es un temazo que hay que meterlo como sea en el show, la verdad. Ya, sí. Ya, no, ya nos cedimos 5 minutos, va, pero bueno. Hacemos el sorteito de la entrada de... Sí, de Sin Gozo. Miedo para sí. El 27. ¿Sí? Exactamente. Está todo agotado en Sin Miedo el 27, pero en Un Poco de Río te damos 2 entradas. Así es. Así es. Bueno, vamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos con la misma, Huguito? Sí, sí, vamos. ¿Vamos con la misma? ¿Vamos con llamado? No, ¿cuánto? ¿Cuántos queda? ¿Uno ya ganó? Claro, ¿ya se contactó? Está anotado ya. Listo, está. Perfecto. Bueno. ¿Qué? ¿El de Sinaloa? El de Sinaloa de Florencio Varela. No. Uno de Suárez. Ah, el otro. Que contestó Aspe. El que contestó a ese de José Luis Suárez también listo. Se ganó la ese se ganó dos entradas. Para Cirano. No, para Sin Miedo. Para Sin Miedo. Ganó dos entradas para Sin Miedo. Ahora exacto, queda un juego más de entrada de Sin Miedo. Queda un juego. Atendé que vos quieras, amigo. Al que primero te aparezca. Dos entradas para Sin Miedo este 27. No quedan malas, tenemos nosotros. Así es, así es. Nah, cualquiera. No, dale, mandale, hablamos. Leandro, el que contestó García Aspe, tiene la... Dale, vamos, dale, atiende, a ver. Vamos a ver si todo pasa. Ahí, Pinky. Dale, a ver. ¿Atiendo yo? Sí. ¿Están atendidos? Ya está, el otro rechazado. Ya está. Ya está. Está atendido. Ah, está tenés atendido. Que rechazar, sí. Está atendido. Sí, pero no. Ahora que no se me fue, boludo. Hola. No, no sale. No está en altavoz, no está en altavoz, me parece. A ver. Ahí está, pum, otro. Todo pasó. Qué quilombo eso ya. No. Chao, boludo, no podemos. No, es impresionante, Carlos. Ya nos llaman a Paquito, boludo. Sí, ¿cómo nos llaman? No podemos creer. No podemos. Ahí está. Ahí está. No importa. Sí. Una. Hola. Hola, Micaela, ¿me dijiste? Sí. ¿Cómo estás, Micaela? ¿De dónde sos? Todo bien. De Buenos Aires. ¿De Buenos Aires? ¿Qué parte? Muy bien. Bien, joya. ¿Se la tiramos así de una? Sí. Listo, te ganaste 2 entradas para ir a la fiesta de Sin Miedo, donde va a estar Un Poco de Ruido, haciendo ruido como tiene que ser, este 27 de marzo. Perfecto. Las entradas son tuyas. En el Teatro de Flores. Podés ir con quien vos quieras, una persona. Sí, voy a ir con mi manicura. ¡Qué nivel! ¿Se está preparando ya para el 27? ¿Aún se quiere hacer las uñas? Sí, yo si viene de arriba me hago del todo. Sí, ¿podemos pegar un canje ahí con la manicura? ¿Podemos pegar un canjecito o no? Carlos Montalvo también quiere, me dijo. ¿Eh? Ahí está. Claro. Yo necesito una... Mirá. Bueno, Mica, te ganaste las 2 entradas, así que ahora quedate en línea, mandá un mensaje a este WhatsApp, a este número, y te van a anotar. ¿Te parece? Decirle a la manicura que tengo las manos como un albañil. Te mandamos una gracia grande. Mica, gracias por ver el programa y por participar. Chau. Quédate en línea con producción. Sí, siempre quise decir eso, boludo. Bueno, amigo, ¿estamos? Estamos para irnos. Nah, bueno. No. Pero después hacer una temita más. ¿Falta un temita más o no? ¿O ya están todos? A ver, hay un montón, pero... Sí, falta no podemos ir con algún... ¿Cómo la pasaste, Carlos? ¿Bien? ¿Te sentiste cómo te veo? Excelente, me la he pasado riendo. No reímos. Yo cuando hablo con Carlos le digo, la onda es una charla de amigos donde te vas a divertir, te vas a sentir cómodo seguramente y vamos a hacer un poquito de música como salga. Claro, no, la verdad, te vuelvo a repetir, siempre he pensado... Digo, cuando tienes esa disposición, que las entrevistas no son entrevistas, son una reunión de amigos que vamos a platicar sobre cosas, a lo mejor mías, a lo mejor yo tengo una pregunta de lo tuyo y va a pasar. Perfecto. Así que bueno, nos alegramos mucho que las hayas pasado bien, excelente. Que te hayas distendido, que hayas cantado un poco, que te hayas reído también, que es importante. Así que me gustaría ir con Espinas en el Rosal. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos, cierto, tenés razón, perdón. Yo quiero... Rosas. A mí me gustaría, bueno, hay un montón de canciones. Me gustaría y me enamoré también. Para, ni contigo ni sin ti las haces también, ni contigo ni sin ti. Sí, un pedacito las haces. Bueno, va, hacemos las dos, ¿no? Vamos dale, a las dos. Dale, ahí va. Hacemos primero y me enamoré. La me estás pidiendo demasiado. Ahora sí. Y eso. Mirá, la tenés. Me quita la. La pedí la tenés. Atalaríamos. Maravilloso aquel día en que te encontré en aquel viejo café.
Tu mirada de niña, tu taza de té tomada a medias, lo sé. Han pasado los años y soy feliz, ya lo has notado. Yo no encuentro sentido a las cosas, mi amor, si no estás a mi lado. Y me enamoré, te juro que no lo sé. Y me enamoré como la primera vez. Y me enamoré, te juro que me enamoré. Y me enamoré como la primera vez. Los aplausos bien fuertes. ¿No vamos con esa? Ni contigo ni sin ti. ¿Puede ser un pedacito? Hágase esto. Duermo para de soñar, con la noche por testigo. No me canso cuando digo que este amor es de verdad. No falta sinceridad, ni es cuestión de cobardía. Lo que siento gritaría, pero sé que te hago mal. Y es tan solo por amor que no quiero hacerte daño ni causarte algún dolor. Créeme que será mejor. ¡Dale! Si no digo que te amo, todos, porque tengo el corazón equivocado por quererte demasiado. Sin que seas para mí, porque sigo siendo así, mismo tonto enamorado, que su amor verá callado, solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado. Ni contigo, ni sin ti. Y ahora sí, los aplausos bien fuertes para el señor, el maestro, el único. Carlos Montalvo, los aplausos bien fuertes. Gracias, gracias. Carlos, en serio es un gustazo para nosotros, somos gran consumidor, no solo de, o sea, de todo el género de lo que vendría a ser la música sonidera, colombiana, mexicana. A nosotros nos encanta que estés acá, pasamos un momento increíble porque creemos y es así que sos un referente del estilo. Y bueno, te agradezco, ¿no?, la distinción que me haces, pero la verdad, soy un amigo de todos solamente. Ese es Carlos Montalvo, un amigo de todos. Bravo, bravo. Lo dijo una maravilla. Él. Los aplausos bien fuertes y nos vamos despidiendo. Así pasó Carlos Montalvo con un poco de ruido. Los aplausos bien fuertes. Nos vamos, gente. Será hasta el próximo miércoles con otro invitadazo que se van a tener en la semana. Nos vemos el próximo miércoles de 21 a 23. ¿Haciendo qué, muchachos? Un poco de ruido, amigos y amigas. Adiós. Será hasta el miércoles. Nos vemos.